Hola, bienvenidos una semana más a Centauros de Bacarria, el programa de cine de Guadalajara. Hoy tenemos un programa, como siempre, con muchos contenidos. Vamos a hablar primero de todos los estrenos que hay en los multicines, que son muchos. Luego vendrá Aurora, veremos un poquito de nuestra sección de actualidad y hablaremos de una de las películas de para la crítica, ¿no? A nivel crítico, más interesante de estas navidades, que es Los que se quedan, de Alexander Payne. Pero bueno, vamos a empezar primero con un estreno del que nos va a hablar Ramón, que es muy prometedor, Valle de Sombras. ¿El estreno de la semana? No me atrevo a decirlo. No. Bueno, es una película dirigida por Salvador Calvo, Valle de Sombras, y protagonizada por Miguel Herrán, que es este actor que todos recordamos por La Casa de Papel, y que es un guapo oficial, ¿no? La película, decir que Salvador Calvo es el director de Adu, de Los Últimos de Filipinas, es un director que ahonda siempre en problemas, hay modo de ver interesantes, y aquí nos va a contar este viaje que hace Miguel Herrán con su novia y el hijo de la novia a la parte norte en el Himalaya, la parte norte de la India, y de pronto ese sitio idílico que todos imaginamos de gente estupenda, bonachona, amable y tal. Pues yo no me imagino eso nunca cuando me van del Himalaya, me imagino gente que muere congelada. Pues no sé. Total, la película tiene, lo dicen la sinopsis, o sea que podría contarlo, tiene un momento muy brusco que cambia totalmente la trayectoria de la película. Y bueno, es una película que mezcla drama intimista y aventuras, ¿no? Con metiéndonos en un mundo mal rollero, ¿no? Y a mí es una película que me parece muy interesante, pero tiene un grave handicap, que tiene a Miguel Herrán de protagonista. Yo a Miguel Herrán lo meto en el mismo saco que Mario Casas, cualquiera que me siga sabe que ese saco no es un saco muy benigno, y ese es para mí el gran inconveniente de la película. Además, no se comen a nadie, ¿no?, en esta película, en el Himalaya. No, en esta película no se comen a nadie. Empezamos el año metiéndonos con Mario Casas, ¿eh? No perdemos las cosas. Con Miguel Herrán y un poquito de soslayo con Bayona. Bayona que nos ha generado muy buenos resultados y quitar a Bayona. Muchas gracias. ¿Tú, Sara, qué nos traes? Yo os traigo Honeymoon, que es la nueva película de Javier Gutiérrez. Bueno, Javier Gutiérrez y Natalie Poza, perdón. Que es un road trip, es una pareja que está en la ruina, ruina económica, ruina emocional, ruina sentimental, un probablemente divorcio inminente si tuvieran dinero para divorciarse, que les ocurre, bueno, conocen a una especie de empresario que vende dibujos animados, creo que está, sí, ¿no? Esto es algo que se hacía antes, vosotros lo habréis conocido, nosotros ya no. Y bueno, le ocurre algo al empresario y esto obliga a esta pareja a irse a repartir dibujos animados de casa en casa para conseguir ese dinero que tanto necesitan. Es que no quiero decir más. Si veis el tráiler, pues hay sorpresa, vamos. Y bueno, también tienen que hacerse cargo de la hija de este hombre, que me parece que no habla en toda la película. Bueno, es una, sí. Cualquier niño que no hable en una película siempre está bien. Sí, pero al parecer tiene un buen papel. Ah. Y sí, es una película de Javier de Enrique Otero, perdón, que no estoy familiarizada yo mucho con su filmografía, pero no, tiene, vamos, tiene ha hecho una película, de unos cuantos cortos. Tenía uno que iba sobre el mito del laberinto del Minotauro, mezclado con Picasso, era una cosa muy rara. ¡Qué guay! Sí, sí, o sea, era muy guay, pero era una cosa muy extraña, un concepto muy raro. Era muy guay, pero no tiene por qué funcionar. Un corto así más. Ernesto. Pues yo, mi estreno de esta semana y el que casi más me llama la atención a mí es Beekeeper, el protector, que es la nueva película de Jason Statham, la dirige David Ayer, que la verdad es que no es un director que sea muy santo de mi devoción. Podríamos decir que es David Irregular Ayer, sí. Porque tiene películas que nunca ha hecho un peliculón tremendo, no, pero ha hecho películas interesantes y otros bodrios espectaculares. Tiene una con, creo que era con Schwarzenegger. Que la de Sabotaje. Esa estaba bien. Está bien. La de Corazones de Hierro tampoco está mal. Ah, esa está bien. La de Bright tampoco está mal. ¿Cuál? Una que hizo Will Smith, que hacía como que que había un policía que era un orco. Un orco con un policía. Ah, pero esa peli era malilla. Bueno, estaba muy en la línea de esa peli me gustó mucho. A mí no me desagradó porque iba muy en la línea de las películas, o sea, que ha hecho él de policías callejeros con tonos cierta, un poquito, sí, realista. Sí, tenía una también con Jake Gyllenhaal y... Sí, con Jake Gyllenhaal y todas esas. Bueno,
Esta peli va de, pues, clásica historia de señor en venganza, vengando a los que no pueden o no tienen fuerza para defenderse, no sé qué, pues eso. Y he visto que también sale nuestro querido Josh Hutcherson, el terror de las nenas. Así que, bueno, no sé, yo, tiene muy buena pinta. Yo, ya, a mí ya me ha puesto... Me ha recordado un poco a la de La ira de un hombre. Porque la sí, porque además como también... Se metieron con el tipo equivocado. Eso es lo que sí, se bueno, ese tipo de película. Y eso es que le encanta ser superhéroe. Bueno. Ramón, ¿tu segunda lección cuál es? No era mi segunda lección. Fue la lección que te vi yo. Es la lección que me diste tú. Es una película que se llama Tabo y el caso del rinoceronte, que es una película, una producción alemana de tono infantil, y es la historia de un niño que vive en África y que cerca de su aldea pues matan a un rinoceronte para quitarle el cuerno, ¿verdad? Y entonces este niño que tiene, le gustan mucho las historias de investigadores y tal, se dedica a investigar este crimen y con la ayuda de una niña que viene de Alemania y que conoce días antes del suceso, ¿no? Y una película de tono infantil, amable, y que a mí me asombra un poco que llegue a nuestras pantallas, porque... Cine alemán, no suele llegar a algún cine alemán, sí, sí. Sobre todo infantil, de características, sí, infantiles, suele llegar a más de una. Y de animación a veces y tal, y bien, la directora es Mara Ebbesfein, y bueno, pues ha hecho otra película que también tenía tono infantil. Oye, pensando, acercándome al terreno de Charcolandia, ¿por qué los alemanes hacen cine? ¿Cuál es la relación de Alemania con África para hacer películas? Vamos a no encontrar respuesta. Vamos a no buscar respuesta. La época colonial alemana en África es muy reducida, ¿no? No es comparable a la británica o a la española o a la francesa, ¿no? Entonces, pues no sé. No. ¿Los de la Paje quiénes fueron? ¿El qué? ¿Los de la Paje quiénes fueron? No, esos eran los holandeses, ¿no? ¿O algo así, o cómo? No, eran los británicos. ¿Los de, no. los de quiénes? Los de la Paje. Los de la Paje eran británicos. Sí, claro. Sí. Bueno, está lo de los Boers, que es una guerra que tuvieron precisamente contra holandeses. Y tal. Pero bueno, esto lo voy a decir a Cristina. Y... Cristina, cógeme el tiempo de esto para cortarlo después. Que charcolitis, a mí me gusta mucho esta duda que me asaltan. ¿Me llevo a Nico entonces o no? Tabo y el caso del rinoceronte. Déjame que la vea y luego te cuento. Sara, me extraña mucho que hayas dejado esta película como tu segunda opción, si es que ahora toca esta película. Bueno, es que hay que empezar más flojito y luego vamos fuerte. Hicimos trueque porque a mí se me asignó... La de Jason Statham. Pero yo quería hablar de Chicas Malas porque no iba a dejar que la destrozaseis a mis ojos. Pero a mí me parecía... Yo también soy fan de como muy de muy... Joder, bien. Muy de género, esto de, ay no, pues como Sara es chica le damos la de Chicas Malas y como Ernesto es chico le damos la de Jason Statham. Los pibes. No, y un poco, dije, cambiamos un poco, cada uno hable ahí con... No. ¿No? Rompemos. Y como no había película francesa, no me lo han dado. Bueno, Chicas Malas, esta es la adaptación del musical de 2015 basado en la película de 2004. Este año es el año de las adaptaciones musicales. Sí, o sea, es la misma película, pero básicamente está ambientada en la actualidad, en vez de ser 2004, que es cuando se grabó la primera, y es un musical. Ha pasado una cosa, que es que cuando salió la primera, Lindsay Lohan, que era Caddy, era la protagonista, y según han ido avanzando los años, todo el mundo ha asumido que en realidad la protagonista es la chica mala, la reina, que es Georgina. Entonces, me parece que esta película cambia un poco lo de la primera y tenemos este cambio de roles, que va a ser mucho más protagonista Georgina que Caddy. En cuanto al reparto... Ya, bueno, depende, porque se nota que quien hizo el musical sabía muy bien quién era su demografía y sabía muy bien quién iba a verlo. De todos modos, es... continuación de algún modo, porque sale Tina Fey, claro, y hace del mismo personaje, ¿no? No es continuación, son literalmente los mismos personajes y básicamente es la misma historia. Es un remake musical, vale.
Es que como la única como que volvía era Tina Fey, sí, decía como, pero... Porque Tina Fey es, además, creo que es guionista y productora de esta película, entonces ha dicho, pues ya que soy guionista y productora, pues voy a salir la película, que llames el papel. Es que eso como que me estaba rayando. Digo, pero... Y bueno, cambiamos a Rachel McAdams por René Rapp, que como su musical han buscado a alguien que sepa cantar, y esta era la adecuada. Rap para quedar. Sí. Pero sí, y bueno, también tenemos a John Hamm, que hace del entrenador, a Tina Fey, y a... me saldrá... La que salía en The Office, que sale... Eso es, Jenna Fischer, eso iba a decir. ¡Ah, sale! Sí, que hace de madre de Cádiz. Solo por ver a Jenna Fischer ya. Efectivamente. Oye, se nos está acabando el tiempo, chicos, sí, tenemos que ir rapidito. Pues yo tengo un documental, La Memoria Eterna, de Infinita. Chile. Perdón, La Memoria Infinita, es verdad. En inglés es The Eternal Memory. De Maite Alberdi, que Maite Alberdi ya hizo hace un par de años un documental que se llama El Agente Topo, que mezclaba ficción y realidad en una casa de ancianos. Era, a mí me pareció una propuesta interesante. No me acabó de calar, pero por cómo de diferente e interesante creo que planteó aquel documental, tengo interés por este. Y además la produce Pablo Larraín. O sea que... Javier Fesser podría haber hecho un remake de aquella película, de La Gente Topo. Sí. Tiene un corto que se llama Aquel Rindillo, que es que me recuerda. Sí. Bueno, Ramón, no, Sara tenía... Sí, Perfect Days, con esto cerramos, que películas que le gustan a Ernesto. ¡Qué ganas tengo de ver esa! Protagonizada por Koji Yakusho, yo qué sé, por ejemplo. ¿Pero, y quién la dirige? Wim Wenders, alemán, el director de Paris, Texas. Wim Wenders. Y bueno, va de un hombre que en Tokio que se dedica a limpiar váteres. Y en su tiempo libre le gusta mucho la música y los libros. Y entonces un día llega a su puerta su sobrina, que se ha escapado de casa y ha decidido irse con el estreno tío del año. Y de hecho, Ramón, antes, porque hay otra película que ha entrado a última hora que Ramón nos puede hablar de ella, que es Palacio Estilistas, ¿no? Que si nos puede decir brevemente, Ramón, esta película, ¿qué podemos esperar de ella? Es una comedia petarda ochentera. Y a mí es una película que la he visto, me ha hecho gracia. El director es Moisés Martín, sale Goya Toledo, sale Carlos Hipólito, Lolita, o sea, tiene un elenco interesante. Y es una película que se mueve en ese equilibrio de la comedia un poco disparatada y que a mí me ha hecho gracia, aunque supongo que seré el único en todo el planeta que le haga gracia. Bueno. Así que estos son, creo que me han salido 8 estrenos de la 8-9. Y luego además tenemos también películas que estrenaron la semana pasada como Agente X, Última Misión, que yo quiero destacarla porque es de René Harling. Entonces, los que nos gusta el cine de acción ochentero, noventero, pues le tenemos en alta estima. Un horror de película. Si me permite un pequeñísimo apunte sobre Perfect Days. He dicho que Koji Yakusho, el protagonista de la película... He dicho que me da igual y no me da en absoluto igual porque es el protagonista de The Cure y de Pulse, que son dos películas de Kiyoshi Kurosawa que son espectaculares y me trago mis palabras, lo siento mucho. Ya está, Ernesto pide, sentía disculpas a los seguidores del cine asiático en líneas generales por este pequeño desliz que ha cometido. Como tenemos tantísimos estrenos, vamos a ver la cartelera. Y antes de pasar a la taquilla, Ramón va a entrevistar, como va tocando ya hacer, a Aurora para que nos hable de los estrenos del Cineclub Alcarreño, así que le voy a ceder mi sitio. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón, estamos aquí, seguimos aquí en Centauros de la Alcarria y tenemos la suerte de tener con nosotros, Ernesto y yo, Aurora, que viene para hablarnos de la programación de enero de Cineclub Alcarreño y también hablaremos de la, que no se nos olvide, de la muestra alcarreña de cortometrajes, de la más. ¿Qué tal, Aurora? Todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, fenomenal. ¿Qué tal el lunes pasado? Que sí, pudisteis el lunes ver... pasado empezamos con Criatura, sí, de Elena Martí. Muy bien, es una película muy interesante que trata del tema de la sexualidad femenina, que es un tema que en general en el cine pasa desapercibido. Está, a mí me gustó, está bien tratado.
Quizá haya algún momento que es un poco repetitiva. Hubo criterios de todo, hubo gente que le gustó mucho, gente que, bueno, que le gustó menos, pero bueno, hubo... Bueno. Dame nombres. Sí. Dame nombres. Luego en secreto. ¿A ti te gustó, Raúl? En secreto te lo cuento. Sí, a mí sí me gustó, ¿eh? Me parece... Ella está muy bien, ella lo hace muy bien. Es un papel difícil porque no, lleva toda la película ella, ¿eh? Bueno, toda la película, la parte que ella hace de la que cuenta de adulta, porque es una película que va contando, va haciendo flashback de cuando era adolescente y de la infancia, claro, que ahí ya ella no sale. Pero la película me parece que está muy bien tratado el tema y a mí sí me gustó. Luego además, sale una zona de la costa catalana preciosa. Aurora, ¿no te parece además que es un tema como muy para debatir, ¿no? Porque sí, el tema claro. De la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, es un tema del sí. Que no se habla, sí. del que no se explica nada a los niños, que no hay educación sexual de ningún tipo. ¿Habéis visto de este año la de Falcon Lake? No. ¿Cuál es? Falcon Lake. ¿Me suena cuál es? Es un chico canadiense que van a una casa como del campo con una familia que son amigos suyos. Sí. Y conoce a una chica, también son jovencitos. No la he visto, ¿no? Pues también es de ese palo y es muy bonita. Sí, es muy bonita. Es de este año, sí. Está muy bien. Sí, habla un poco del conocimiento sexual, en este caso de este chico con una chica mayor, que no... Bueno, 2 años mayor. Bueno, un poco mayor. Sí, pero a lo mejor claro, en esa edad, de años es mucho tiempo, claro. Bueno, sí, muy buena película. Bueno, sí, hemos empezado el día 8. Luego seguimos el día 15 de enero con una película islandesa, Gotland, que es la historia de un sacerdote danés que lo destinan a una isla de Islandia para ir a construir una iglesia. Es en el siglo XIX. Y construir una iglesia y hacer fotografías de los habitantes de la isla, ¿no? Y es una zona, pues imagínate, aislada del mundo, ¿no? O sea, aisladísima. Las pelis de misioneros. Sí, sí, sí. Y además en un ambiente, una naturaleza súper agresiva con el ser humano. Y es como la relación de él con esta gente y con la naturaleza y luego la lucha que tiene con él mismo, pues por sus deseos, por las dudas que le plantea todo. Y bueno, es una película, un poco es como un western, un poco heterodoxo, ¿no? El típico que iba el sacerdote, sí, ¿no? A la conquista del oeste, bueno, pues esto es. Ya verás, Aurora. Y el formato, por lo visto, es muy bonito, ¿no? Porque es cuadrado. Ya verás qué película tan buena, de sí, verdad, qué buena tiene elección. Tiene una crítica muy buena. Tengo mucha curiosidad porque sí, ahora que la dices y tal, un poco por temática y un poco por lo que es la premisa, me recuerda a la de Silencio, que es de las que más me gusta. Sí, bueno, tiene elementos en común, sí, sí. El Scorsese que nos gusta. A mí es su peli favorita. Ese Scorsese, o sea, que nos su gusta. Película, la que más me gusta a mí. Para luego el 22 tenemos, de enero, ¿qué nos ofrece? Tenemos Los Colonos, que es una película chilena, Felipe Gálvez, a verle, que es su ópera prima. Cuenta la historia también a final del siglo XIX de, bueno... El Estado chileno ha repartido unas tierras para la explotación de ganadería, ¿no? Y uno de los terratenientes pues contrata a un mestizo chileno, a un inglés, a un militar inglés y a un mercenario americano para que vayan de expedición a las tierras. Y lo que en principio parece que es una cosa puramente administrativa, pues poner fronteras y tal, al final se convierte pues en una lucha, en una extinción de la tribu Oná, que es una tribu que está ahí en Tierra de Fuego. Y bueno, pues también parece un poco, que no, también, un poco también del oeste, ¿no? O sea, parece que el western da igual el tema que trates, que al final hacemos un western. Hacemos de, western de todo. Muchas veces como que se llega a esa conclusión de las pelis en plan, no, esto, bueno, es un western, no sé qué. Claro, es que yo creo que el western tiene eso de... O sea, es muy universal. Es muy universal. Al final lo puedes, el tratamiento de los temas lo puedes llevar a ese lugar. Que por cierto, que 3 películas para este mes de enero, de momento, sí. Películas que no son nada más. Nada fáciles, porque acabamos diciembre con alguna fácil, divertida y fácil. Los Colonos también es una película que recomiendo muchísimo. A mí me ha parecido una película excelentísima. Pues no me acuerdo en qué festival, pero la vi en festival. Yo creo que ha estado en Valladolid. Yo creo que la vi en Valladolid. Huele a Valladolid, porque creo que Gotland también estuvo en Valladolid. Y luego acabamos el 29 de enero una película italiana, La Isla de las Mujeres Muertas, que se desarrolla en Cerdeña y cuenta la historia, bueno, es la historia, más bien es la leyenda, ¿no? De que cuando una mujer es la séptima de 6 hermanas, ¿no? Su destino irremediable es ser la bruja del pueblo, ser una mujer que no puede tratar con hombres, que no puede tener hijos,
aunque tiene que ayudar a las demás mujeres a tenerlo, ¿no? Y entonces Fidela, que es la protagonista, que es la séptima de todas, pues bueno, llega un momento que acepta su destino, pero el destino a su vez le pone en sus manos a otra niña, que también es la séptima, que el sacerdote del pueblo le da para que la cuide. Bueno, entonces su relación maternal, cómo despierta en ella esos sentimientos, cómo ella quiere ayudar a una hermana que no puede tener hijos, y bueno, es un poco la historia de bueno, lo que son las supersticiones, cómo limitan, cómo te obligan a hacer cosas que... Has contado muy bien la historia, Aurora, parece, ¿sí?, que la hubieras visto. Pues la he visto, ¿no? yo que la he visto no lo hubiera contado mejor, o sea que está muy bien. Los deberes, los está deberes. Está muy bien, sí. También una película interesante. Sí. Esta a lo mejor no llega a mi modo de ver, a mi nivel de satisfacción que me producían las tres primeras, pero esta, sí. La Isla de las Mujeres también sí. es una apuesta aceptable. Yo creo que el Cineclub hace, hombre, hace una programación muy variada. Muy fíjate, variada. Empezamos con una española, una islandesa, sí. Parece que cogemos las nacionalidades. El mundo entero está a vuestros pies. No, no es verdad, lo que pasa es que sí es verdad que se tienen filmografías que de otra manera a lo mejor es más difícil de ver, pues sí que lo tenemos nosotros en cuenta. Muy bien. Y luego la muestra del Carriñá, claro, de cortometrajes. Este Cuéntanos. Año tenemos nuestra fiesta, que ya vamos por el 21ª muestra de cortes al Carriñá. Es el día 18, que es el próximo jueves, 18, en el Teatro Moderno, a las 8 de la tarde. Es una muestra que, bueno, ya llevamos 21 años haciéndolo. La condición para que se exhiba es, tiene que haber entre el director, el guionista y el productor, dos de ellos tienen que ser o originarios de Guadalajara o residentes en Guadalajara. Este año tenemos 8 cortos. Tenemos la suerte este año de, en parte, es una colaboración, o bueno, nos hemos aprovechado más que colaborar, de la iniciativa de Nueva Alcarria con la Universidad de Alcalá, que hicieron los cortos, ¿cómo se llamaba aquello? Cine Alcarria. Cine Alcarria, sí. Cine tenemos Alcarria, ahí una chuleta que nos la dice. Y esos cortos que ya se vieron en los multicines, pues vamos a aprovechar a proyectarlos de nuevo. Ah, qué bueno. Por si además de 4 cortos más, uno es un corto que hicieron Montse de la Cal y Luis Moreno para el Festivo de la Tercera Juventud, la Edad de la Cal, no, sí, sí, que ya lo proyectaron, sí, en el Festivo. Luego tenemos, sí, otro corto de Miguel Ángel Langa, que es este señor de Molina que hace eso tan bonito de Time Lag, que de se llama. Time Lag, sí. Ah, y luego festival, otro, es Festival, sí, de Time Lag de Molina, sí, Aragón. Sí, 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 una cosa. Él lleva años presentando en la MAI, la verdad es que es impresionante, es muy, sí, bonito, sí, de siempre, ver eso. Siempre, sí. Y luego otro corto que se llama Cuéntame un cuento, de María Ruiz Jiménez, Mario Rivero Jiménez y Sol Rivero. O sea, en total 8 cortos y, bueno, la mayoría de ellos ya se han visto, ya se han proyectado, o sea que no es estreno, pero sí es verdad que hay gente que a lo mejor los ha visto en tele o en ordenador o tal y tiene la oportunidad de verlo en pantalla, bueno, grande. Por eso es una muestra realmente. Claro, y claro. No, esto no es un festival, esto es una muestra. ¿Y dónde se pueden comprar las entradas? Esto es gratis. Ah, gratis. Es entrada libre hasta que se llene el Moderno. Y la idea es que se llene, que vaya la gente que los ha hecho, que lleve a sus padres. Ya los vieron en los multicines, pero bueno, ahora que lleven a los, claro, amigos. Animar a los alumnos de la Universidad de Alcalá. Hombre, contáis, yo creo, con el público si van, claro, los muchachos que hicieron, claro, los cortos de Cine Alcarria, pues contáis, hombre, ya con, contamos con ellos, con ese y público, que se llene, ¿no? El Moderno, que es estupendo, ¿no? Claro. Y bueno, y también me gustaría animar a la gente que está empezando este año la carrera de audiovisual, pues que se anime a ver lo que hicieron sus compañeros el curso pasado, que son bastante dignos, vamos, sí, está muy y bien, tienen una producción de máxima calidad. Se nota que la producción, han intervenido Nueva Alcarria y gente que sabe, y la producción es muy profesional. Está pareja y, bueno, luego unos orgulloso te gustan más, otros... Yo solo quiero dejar soltar que detrás de ese proyecto estaba Javi Pastrana. Claro, solo quiero soltar, claro, eso. Eso, nuestro querido director, ¿no? Pues y nada más. Aurora, muchísimas gracias. Muchas te emplazamos para dentro para de unas pocas semanas para que nos sigas contando las novedades del Cine Club Cercarreño y te deseamos el máximo de los éxitos a ti y al Cine Club. Pues este muchas 2024. Gracias a vosotros por invitarme y nada. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Y ahora, como siempre, nos toca uno de los momentos más esperados por nuestra audiencia, que es Ramón comentando la taquilla. Bueno, la taquilla, que es un poco coñazo lo que cuento todas las semanas de la taquilla, pero bueno, gracias por decir eso. Pues la taquilla sigue mal en España, las recaudaciones son muy bajas, los estrenos del último fin de semana no han aportado nada absolutamente a la taquilla, y es curioso porque películas como Aquaman y El Reino Perdido, que empezó floja, pues ha ido manteniéndose
y ha recaudado más de 500.000 euros este último fin de semana y lleva ya recaudados casi 5 millones, que era mucho más de lo que la película esperaba en un principio. La segunda es Wonka, que es la gran película de estas Navidades, claramente, y que ha recaudado más de 500.000 euros y que lleva recaudado 11 millones de euros. O sea que Wonka es la gran triunfadora de la época navideña. Bueno, yo creo que Aquaman puede ser el nuevo elemental. Sara, nada, decir que 8 apellidos marroquíes, que es la primera película española, también recaudan más de 500.000 euros y lleva casi recaudados 10 millones de euros y es la película española de estas Navidades. Que nos devuelve la fe en el buen gusto de en nuestras capacidades predictivas, porque recuerdo que aquí hubo mucha mofa cuando nos enteramos de este proyecto. Y ahora nos embolsamos nuestras palabras. Sara, ¿tú nos ibas a hablar de los Globos de Oro? Sí, bueno, Oppenheimer, ganador indiscutible, con Cillian Murphy ganando el premio a mejor actor de drama. Los que se quedan, el actor... Paul Giamatti. Eso, gracias. Paul Giamatti se lleva mejor actor de comedia. Y luego tenemos a Emma Stone, que se ha llevado mejor actriz de comedia con Pobres criaturas, que se estrena en poquito. Pobres criaturas es una comedia. No lo sé, como... Yo creo, es una mezcla entre el jovencito Frankenstein y... Yo creo que no está diseñado para hacer comedia. No, pues no. Yorgos Lanthimos... Está perfectamente diseñado. Yo me partía de risa con la de la favorita. Me moría de risa. No podía contener... ¿No has visto la del ciervo? No, que tan, pero también suelo que también me he La del ciervo sagrado. La del ciervo es descochonante. Pues, yo creo que Yorgos Lanthimos hace su película y luego cada uno la interpreta como le da la gana. Bueno, este le han dado de comedia porque había que darle mejor actriz de drama a Lily Gladstone por Los asesinos de la luna. Y Ernesto, ¿tú nos puedes comentar algo de cómo a nuestro querido iba a ir y pues a ver? Pues está muy contento, está muy feliz. Después de haber arrasado o no en taquilla, porque bueno, no se sabe con Netflix. Porque Netflix, ¿no? Porque Netflix no ha dado datos de taquilla. Pues nada, sigue a tope en la carrera a los Oscar. A lo mejor ahora se la trunca un poco porque de peli internacional en los Globos de Oro se ganó Anatomía de una caída. Pero bueno, parece que es de las frontrunners. Es el año de la nieve. O vive una anatomía de una caída. Pero en todas hay nieve y muertos. Nieve y muertos. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a la película de la que vamos a debatir hoy en la parte podcast. Y entiendo que voy a ser yo el que esta vez se quede un poquito solo. Lo cual es un poco novedad, pero no por ello menos interesante. Hoy yo soy Ramón. Es la película Los que se quedan, de Holdovers, Alexander Payne, un director que tampoco es que sea mucho de mi agrado, pero que hemos visto todos aquí los contertulios de Centro de la Carria. Y antes de despedirnos, como aperitivo, vamos a dejar cada uno nuestra pequeña opinión de la película. Ernesto. Pues es que a mí no es que Alexander Payne no me guste, es que me parece un tío que cada película es tan diferente que me cuesta mucho seguirle la pista. O sea, las pelis que me gustan suyas entre sí también son muy diferentes. Porque esta a lo mejor se parece más a la de Entre copas, pero tampoco es ese tono. A mí es una película que me gustó muchísimo, que me devolvió pues eso a las películas de Hal Ansby, de rollo Harold y Maude, sin la parte de amor, supongo. Pero bueno, me gustó muchísimo. Me parece que es eso, que es una película con unos personajes protagonistas interesantísimos. Luego hablaremos de los personajes de esto, que sí, yo no sé qué reduce, que te bueno, te que me gustó gritando. Muchísimo. Me gustó muchísimo y la recomiendo un montón. Me parece muy emocionante y muy divertido. Yo coincido con Ernesto totalmente. Me parece una película muy entretenida, a pesar de que nos vamos a discutir tú y yo ahora, y muy divertida. Yo os juro que yo creía que estaba viendo un episodio de The Office, y ya está, con esto, que la gente vaya a verla. The Office en los 70. Sí, claro, The Office en los 70 en Estados Unidos. Los que se quedan, Alexander Payne. Alexander Payne es un director norteamericano que estudió en Salamanca y que habla perfectamente castellano y que estuvo en un colegio mayor de curas. Y él también estuvo en Nebraska, en un colegio mayor, en un internado de agustinos, me parece. O sea que él conoce estas cosas de los internados. La peli de Nebraska yo creo que es una peli muy interesante porque habla de racismo, de elitismo y de, en el fondo, de la sociedad norteamericana de esa época. Yo esta película la meto en el saco de Esencia de Mujer, Descubriendo a Forrester, Jóvenes Prodigiosos incluso. Una dinámica entre una persona adulta y amargada y un joven con talento pero problemas.
que se van a retroalimentar uno al otro, contado con el tono de Alexander Payne, con ese humor, un poco como habéis dicho por aquí, de Office, basado, que no hace el... sino que es un humor que te tiene que llegar. Eso sí le echo en cara que creo que el director intenta jugar a despistarnos durante 40 minutos, y 40 minutos para despistar al espectador es mucho despiste. Se le puede despistar igual de bien en 20. Pero es una película que a la gente a la que le gustó Los Descendientes o que le gustó Entre Copas, pues indudablemente le va a gustar, porque está hecha con muy buena factura. Y con esto podemos dejarlo por hoy. Hemos bordado la duración del programa, vamos camino de los 30 minutos. No se pierdan el debate que va a haber, porque en nuestra versión extendida de YouTube y iVoox, e incluso en Spotify, aunque yo no sé cómo encontrarnos en Spotify, pero parece que estamos por ahí también, van a poder encontrar en Facebook también, en el Facebook de Nueva Alcarria, van a poder encontrar esta versión extendida en la que vamos a entrar más en lo profundo de... He dicho en lo profundo, y me ha venido a la mente la película de Encanto. Sí. Que es una canción. Sobre esta película, sobre los Globos de Oro, y a lo mejor, incluso si nos da tiempo, hablaremos de nuestras películas favoritas para este año. ¡Ramón! Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine. Centauros de la Alcarria. Bueno, chicos, pues vamos a continuar con el programa, nuestra queridísima sección. ¡Spoiler total! Dilo tú, Ramón. ¡Spoiler total! Ahora mira ahí, Ramón. Sí, es que nunca acierto a mirar a la cámara correcta. Creo que podríamos hacer un breve comentario sobre los Globos de Oro. A mí, más que la ceremonia, que por lo que se ve a Sara no le gustó demasiado. No, ni a mí ni a nadie. Yo es que no la vi. A Taylor Swift, por lo que hizo, tampoco le gustó. No, es que no. Está un poco pasado de moda eso ya de meterse con Taylor Swift. Ya no es 2012 esto. Pero que se metían con Taylor Swift. Sean básicamente ¿Y los... ¿Y por qué? ¿Qué le decían a Taylor? Que no contamina tanto. No, ya, bueno, sí. Yo eso se lo digo yo. Pero, sinceramente, no sé, ni siquiera sé lo que dijeron. Escuché el chiste y lo he borrado. A mí es que me parece muy absurdo. Era como... Esto se parece a la NFL en que... Pero Taylor Swift. Efectivamente. Tampoco me parece tan idiote, ¿no? Sé, ¿no? Ya, pero es que... Tampoco entendí el chiste, la verdad. No, sinceramente, es que los chistes no tenían ninguna gracia. También se metieron con Greta Gerwig, con Barbie. Es que diciendo que Barbie era una película sobre muñecas con las tetas grandes. Era una cosa muy absurda. Pero... De verdad, o sea, que busquen presentadores. Es que en los Globos de Oro solía presentar el Ricky Gervais... que pues también hacía así humor un poco ácido y tal, que tampoco soy fan. Ya. Pero eso, habrán dicho, pues este es nuestro nicho, que faltón. El presentador sea faltón. ¿No? Yo habría puesto a Tina Fey de presentadora. Ya lo hizo, hizo alguna... Entregó algún premio hace unos años y a todo el mundo le gustó muchísimo. ¿Y los presentadores de este año quiénes eran? ¿Eran famosos? Eran humoristas estadounidenses, pero vamos, es que sin más. Ramón, tú Goyo Jiménez. ¿No? Ramón, la única gala que ver la de los Feroz. Eran Goyo Jiménez. Yo veo las galas que estoy obligado a ver, porque las demás me aburren soberanamente. A ver, no la vi entera. Lo que vi fue, he visto así cortes en Twitter y en YouTube, y la verdad es que no. A mí me molesta que se metan con Taylor Swift, que yo también me metería, porque es una persona tan perfecta que es que pide mucho que se metas, que te metas sí, con ella. Sí, pero hay formas. Pero, mucho pero, avión privado. Es el Javier. Venga, Javier, voy a deciros las ganadoras y me decís qué opináis. La ganadora a mejor película de drama en los Globos de Oro, como en los Feroz en España, hay drama y comedia, y es Oppenheimer. A favor de Oppenheimer. A no ser que estuviera Babilón nominada, que no. Mira, estaba... Por cierto, hablando de estas cosas, a ver, Cristina.
Verás. Quiere cambiar su voto de la semana pasada. Ya es tarde. Ya hemos cambiado de año. Ha visto Babylon y se ha dado cuenta de su increíble error. No vale. Al descartarla. No pasa nada. Si la vuelven a reestrenar como otras películas que sí son buenas, como Evangelion, por ejemplo, pues sí que se daría el caso. Pero ya dicho esto, podemos seguir. Oppenheimer a favor. Oppenheimer a favor. Luego, película mejor de comedia, Pobres Criaturas, que no se estrena este mes. Vale. Y que todo el mundo habla de que es peliculón, o sea, es una de película. De todos modos, todo el mundo, incluso amigos míos, muy aficionados al cine más comercial, que la han visto en festivales, dicen que es una película extraordinaria. William Dafoe hace muy, muy hace buen como papel. De científico loco. Efectivamente, hace literalmente de Frankenstein. ¿Cómo que William Dafoe hace de loco? No me lo puedo creer. Sí, sí, pero hace muy buen papel. Porque le han puesto una especie de prótesis muy raras. Tiene un aspecto. Que le han puesto prótesis, a ver si hace de Duende Verde en la película. A mí, el Yorgos Lanthimos, las que me gustan mucho me encantan y las que no. Ya, las odias. No. Pero esta tengo bastante curiosidad porque sí que parece a lo mejor un poco la más accesible. A ver, yo me meto con él, pero es de estos directores, solo he visto, como me meto, ¿cómo se llamaba el otro rarito? El que hizo las películas estas del meteorito que se pegaba que se piñaba contra la Tierra. Lars von Trier. Lars von Trier. Ah, Lars von Trier. Yo con Lars von Trier. Era un planeta. Era un planeta. El planeta melancolía. A esa película me encantó. Y Lars von Trier es un tío con el que me meto mucho, pero que reconozco que todas las películas suyas que veo me gustan que, mucho, a mí también. No es que me gusten, pero me parecen cuanto menos interesantes. Que nunca digo, he perdido el tiempo. Yo, de todos modos, tengo un poco de miedo de volver a ver algunas, sobre todo la de... No hace falta. La de Rompiendo las Olas. Anticristo. Anticristo me gusta mucho. Ya, yo la he visto, pero... O sea, igual, es una peli que una y no más. Por eso, ya está. Hasta aquí, como viendo la baby. Nada más que cuando... Pero bueno, que Yorgos Lanthimos este me recuerda un poco en el sentido a von Trier, que es un director que yo creo que todo lo que vea me va a parecer interesante. En lo personal creo que es un poco menos subnormal. Con perdón de la frase. Este año en los Globos de Oro han puesto una categoría nueva que es Mejor Logro en Taquilla. Que ellos mismos no lo explican muy bien, porque dicen que no es la película más taquillera, sino la película que es taquillera y además tiene calidades especiales, ¿no? Ya están buscando excusas para nada, se lo asegura, joder. Me pareció un poco extraño porque en esa categoría nominada estaba la de Misión Imposible, que se ha pegado hostiazo en taquilla. Ya. Sí, no sé, una categoría rara. La que ha ganado es Barbie. Y yo creo que es un premio para dárselo a Barbie. ¿Me explico? Yo creo que yo creo que con esto se refiere a nada más comercial, ¿no? Porque viendo no, están es Barbie, John Wick. Sara, el problema es que los Globos de Oro no han terminado de concretar muy bien qué es eso de mejor logro. ¿Cuál es el criterio para? Entonces estaban Guardianes de la Galaxia Volumen 3, John Wick 4, Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1, Oppenheimer, Spider-Man Cruzando el Multiverso, Super Mario Bros. La película, y Taylor Swift, Te Eras Tú. Y bueno, pues al final se han dado a Barbie, que yo me alegro mucho. Era un premio hecho para Barbie. Yo sí que reconozco, fíjate, podría entender que a lo mejor fuera un premio para una película que partiera no con muy altas expectativas, pero que funcionara bien, ¿sabes? Como una película que por lo que fuese... tampoco es Sleeper, pero por ejemplo, a mí Barbie me parecía... que había mucha gente que lo tenía pero muy claro. ¿Cómo cuantificas las expectativas? Es un poco raro. Pero eso al final, pero que todos los premios que se dan aquí tienen una fuerte componente subjetiva. Pero sí, como decías tú, si ya metes en el saco John Wick o Misión Imposible, que lo que han hecho en todo caso es no cubrir las expectativas que se tenían... Hombre, John Wick creo que sí que hizo... No me acuerdo, pero vamos. No, pero mi sensación fue la de que la gente se había quedado como que más... O sea, que con Barbie sí que me parece que la sensación de joder, esta película es mejor de lo que yo me esperaba. Sí. Pero de todos modos, digamos, yo le habría dado mejor actriz de comedia comedia. Yo no sé cómo será la de Pobres Criaturas, pero me parece que Barbie tiene un discurso muy accesible sobre temas sobre los que hoy en día es muy difícil hacer un discurso accesible que no encabrone a todo el mundo. Sí. Y hablaba del heteropatriarcado sin que le salieran 200.000 millones de haters, que es lo que suele pasar con esta cosa, pues es porque lo hizo bien, porque lo hizo con gracieta. Porque incluso el personaje de Ryan Gosling siendo el malo de la película, puedes empatizar con él en algunos aspectos, Ernesto no. Pero bueno. Porque tú lo llevas mucho al personaje de Ryan Gosling. No. Tú dijiste aquí que tenía poco castigo.
Sí, yo Bueno, sí, que te efectivamente. Sí. Una película que se llama Party. Que le odio, cabrón. Por eso, que a mí me parece personal. A mí me da miedo una cosa, que Pobres Criaturas está levantando en mí tantísimas expectativas. Que te va a defraudar. Igual cuando la vea, yo he oído por ahí. Defrauda, ¿no? Es que, claro, es que alguna película que todo el mundo habla tan bien, que lleva premios, que claro, que ya se vio en, yo creo que esta fue a Venecia, al Festival de Venecia. Festival de Venecia, y ganó. El Festival de Venecia. Claro, estamos esperando tanto de ella y luego va a llegar. También te digo, las que ganan en Venecia suelen ser unas cosas extrañísimas. Bueno, pero a ver, yo no ganó sé si fue la pena. O sea, ya. Pero está bien, pues ojalá sea como el Joker. Claro. Pero lo que pasa es que es eso, es una película que es comedia. Sí, es, que no, es raro, es extraño. Entonces claro. Yo no sé por qué se ha llevado mejor. Tiene calidad, es buena. O sea, a mí me gustó muchísimo. Era una de mis películas del año, porque la vi el año pasado. Pero hablando y adelantando un poco lo que vendrá después, ¿vosotros diríais que Los que se quedan es comedia? Sí. ¿O sí. es simpática? Sí, sí que tiene momentos. No, bastante... tiene momentos graciosos. Pero porque una película tenga un momento gracioso ya, en la comedia. Es verdad. Tiene un momento muy gracioso. Categorizar de esa manera en drama y comedia, a mí ese es el problema que me parece que tienen los Globos de Oro. Bueno, pero yo creo que está muy bien el que haya sección de drama y de comedia, porque si no, las comedias nunca se llevan nada. Ya, eso es la puta realidad. Pero es que las comedias se llevan tan poco. Que han cogido una comedia que ya veremos si es comedia. Claro. O sea, la serie de Bear, esta de sí, que estaba comedia. Nominada en comedia. Y de momento de comedia tiene mil cojones. Gente sufriendo una cocina. Un poco de logro, porque si no, tampoco por ¿vale? Pues bueno, lo del logro en taquilla. También decir que los Globos de Oro este año ya no es la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, ¿vale? Que era hasta ahora los que daban los premios. Ahora es una empresa privada que ha comprado los Globos de Oro, ha comprado el esto, y entonces paga a unos el desastre vino, ya sabéis, la crisis de los Globos de Oro es porque los periodistas que estaban, que eran un grupo muy reducido, que eran 120, si no recuerdo mal, pues les pagaban viajes las productoras a sitios estupendos y les daban comida, regalos, etcétera. O sea, que al final parecía que las productoras compraban a los críticos, ¿no? Sí. Y entonces han intentado hacer una transformación y llegar a una empresa privada. Ya entra una empresa privada. Con lo cual, y entonces la empresa privada tiene contratados. Espera, con total transparencia. Tiene contratados a unos cuantos críticos que dan los premios. O sea, los Globos de Oro es una cosa. O sea, de algún modo, entre comillas, tener un grupo un poco más homogéneo no me parece malo. Pero ¿de qué? ¿Homogéneo de qué? Un grupo homogéneo de críticos. Sí, porque si los productores se tienen que gastar menos dinero en... Claro, ahora solo tienes que pagar a la empresa. Pero por otro lado, me parece terrible. Solo tienes que pagar a la empresa. Terrible, ¿no? Tenemos un grupo... Antes teníamos que sobornar a 120 y claro, ahora para que comparemos un poco, los Feroz, ¿no? Que serían... algo parecido a los Globos de Oro, los Feroz somos 240 periodistas, pertenecemos a una asociación y votamos. Y sale, lo que decidimos. ¿Qué nos regalan las productoras? Cero, patatero, vamos, por lo menos a mí no me regalan nada. Yo si me regalaran un viaje a algún sitio chulo. Pestañea dos veces. si me regalaran, yo lo aceptaría. Te pagan el Cercanías a Madrid, a la gala. No me pagan el Cercanías tampoco. O sea, te hacen como los partidos políticos, te mandan el sobre con la votación. Este año, por cierto, los Feroz, que ya que ha salido el tema, ya sabéis que es en el Vista Alegre, el viernes, último viernes de este mes, que va a haber espectadores y tal. Y la gente viene y a las cenar. Entradas, que yo dije, a lo mejor rondan los 30, de 50 para arriba. Toma, ya, toma. Es que ver cenar a Ramón, perdona. No todos los días. 50 para arriba y en las zonas malas, que a mí esto es una cosa increíble. Sí, tanto vale, no sabía sí, yo sí, que... Y ahí vamos, no te dan de cenar. Vamos a pasar de Ramón haciéndose fotos con actores famosos a... público haciéndose fotos con Ramón. Bueno, total que, pero ¿por qué esto del público y tal? No, yo creo, no es, yo creo que... A mí con este tipo de cosas me parece más interesante lo que se suele hacer en festivales, que es cada año se elige a un jurado y a un jefe del jurado
Y de algún modo... Un presidente es como, jurado, sí, el presidente sí. del jurado. Como que no hay dos años iguales. No. ¿Sabes? Como que... Hombre, pero un festival tiene que tener un carácter. Tiene que tener cierta pero... línea, primero un tipo de película. Ya, entiendo que los premios a lo mejor... Lo que pasa es que... Ramón, ibas a decir algo antes sí, que... Sí, algo que del público. ¿Por qué porque iba a haber público en...? Pues yo creo, es una impresión, ¿no? Este año, por ejemplo, otros años se ha pagado el viaje a los miembros de la asociación para ir a los determinados sitios. El año pasado, que fue en Zaragoza, se pagaba el viaje. Yo fui por mi cuenta porque y se pagaba el viaje y el hotel. Porque tú eres Zaragoza. Porque yo soy de Zaragoza. Pero este año no, este año los miembros de la asociación que vengan de cualquier otra parte de España que no sea Madrid, pues se tienen que pagar el viaje, el hotel, o sea, se tienen que buscar la vida. Y eso denota un poco que la AIC pues, no debe andar en un momento bollante económicamente, porque seguramente no ha habido los sponsors que ha habido otros años y no ha habido el pacto con una ciudad como fue el año pasado y el anterior con Zaragoza y en otros años con Bilbao y tal, en los que ha habido... esa relación y ahí ha puesto pasta el ayuntamiento. Por lo que sea, eso este año no se ha conseguido negociar de manera adecuada y entonces pues hay una crisis para financiar una gala, que una gala cuesta una pasta. Yo, si no recuerdo mal, era 1,5 millones de euros lo que cuesta una... ¡La puta de oros! Sí, porque date cuenta que a lo mejor este año es más barato porque... ¿Sabes la cantidad de gente que se muere de hambre en el mundo? Sí. ¿Lo que podemos hacer con ese dinero? Sí, pero date cuenta que tienes que llevar a todos los invitados, que en este caso, no. al sitio. Pues son gente con pasta, se lo pueden permitir. Hombre, los actores y los directores, los productores, hay que llevarlos al sitio, hospedarlos y atenderlos, ¿no? Este año esos gastos no van a suceder porque siendo en Madrid se reducen mucho, ¿no? Se reducen trae la gala a Guadalajara el próximo año. Ramón. Pues eso, hablar con el ayuntamiento, hablar con araguarinos y yo creo que Guadalajara tiene sitios, no sé si tiene un sitio adecuado para albergar la gala. ¿De cuánto? Hombre, pues entre invitados y tal, pon que habrá 400. Pues 500. En el Muro Vallejo. Seguro, eso, porque la... El Muro Vallejo tienen que poder cenar durante... Sí, les da unas palomitas. Nah, y no bocadillo de pecado. Da una bolsa de estar de viaje, eso, ¿no? Eso lo arreglamos tranquilamente. En el multi... Multimierda. Con María Guerra, que es la presidenta de la IC, y el año que viene hacerlo aquí en Guadalajara... Sería estupendo, vamos, yo sería totalmente feliz si fuera aquí en Guadalajara. Si no fuera en enero se podrían hacer en la calle, pero... De los tendis. ¿Qué es? Unas migas de los tendis. Una paella, para todos. Claro, luego hay que pagar a todo el mundo, claro, porque en las galas hay que pagar a todo el equipo técnico que hace la grabación. Sí, eso está bien. Hay que pagar a los guionistas, hay que pagar a los dos presentadores. Digo con mis dos cojones gordos, digo, está feo no pagar a la gente y tengo aquí a Ernesto y a Sara. No pasa. Que lo que le doy es abrazo. A mí tampoco es que me dé mucho. Bueno, pero lo nuestro ya es por amor. ¿Eh? Yo lo hago por amor. ¿Somos responsables de esto? Sí, claro. Bueno, y tenemos ahí a Cristina, tampoco pobrecilla. Estamos aumentando la plantilla, pero no aumentamos el presupuesto. Somos capaces de generar ilusión. Eso lo decía un político. Decía, los proyectos políticos nosotros no teníamos dinero, pero éramos capaces de generar ilusión para que la gente se sumara. Pero esto es igual. Bueno, pues entonces, vamos, si queréis sigo. Sí. Mejor logro en taquilla, hemos dicho, mejor actriz. De drama es Lily Gladstone, que es la actriz de Los Asesinos de la Luna. Celebramos. Que yo creo que es un premio merecido. Estaba Carey Mulligan por El Maestro, Sandra Hüller por Anatomía de una Caída, Annette Bening por Niad, que aquí no ha llegado esta película, Greta Lee por Vidas Pasadas. Vidas Pasadas, por cierto, está en todas las listas, está. Y Kelly Spaney por Priscila, que tampoco ha llegado a España. Te voy a decir una cosa, yo me quedo antes con Sandra Hüller por Anatomía que por la de que por Lily Gladstone. Lily Gladstone yo creo que está... Yo creo que Sandra Hüller... Sandra Hüller está increíble. ¿Sale? Porque Sandra Hüller tiene un papel mucho más complicado de hacer una tía con unos conflictos interiores que me parecen mucho parece un papel el de que Lily Gladstone, lo que te pasa, yo me pasé media película pensando, ¿pero es lerda o no es lerda? Que no. Que no, toda no, mi duda no, sobre el personaje de Lily Gladstone era, ¿es lerda o no? O sea, realmente no se está dando cuenta. ¿No? ¿Está, ¿sí? ¿No? O sea, porque la gente dice, no, es que DiCaprio hace de tonto. Vale, pero ella...
Y por lo menos fueron un par de jueguistas que estaban todo el día de pedo. Y pues, bueno, pero ¿cómo era el personaje? O sea, pero Sandra Hüller me parece que sí que está soberbia. Soberbia. Su personaje es mucho más complejo. Pero que... no es lo mismo tener un personaje. O sea, estás hablando de los personajes, de su guión, no de su... No de la interpretación. La interpretación a mí me parece, sí, Ramón. Sí, porque al final tienes que defender una interpretación y elevarla o no. Y para mí, el personaje de Sandra Hüller es un personaje que, siendo un personaje fuerte e independiente, te transmite debilidad con muy poco también. Ya, y sin embargo, Lily Gladstone, es lo que te digo, me transmite... Es que me parece un personaje igual de complejo, que no quiere creer que su marido está haciendo lo que la está haciendo. Y no me lo creo. Pues no me entreno. A mí me parece, de hecho, la interpretación antes, del año en general. Es subjetivo probablemente estas cosas. ¿Estáis de acuerdo vosotros dos? Me parece bien. Se equivocar. No pasa nada. Hombre, yo creo que... en parte estos premios siempre intentan, estos premios que son pactados, que no son votados, los premios pactados siempre intentan, como los jurados en los festivales, repartir, ¿no? Dicen, no, esta película estaba bien, pues vamos a darle, como no vamos a darle a la mejor película, vamos a darle un premio a la actriz para compensar un poco. Este tipo de cosas se llega en los jurados de los festivales, se hace así. Ya, pero por ejemplo... Y los vecinos de alguna que se llevaba, de mejor actriz y qué más. Y ya está. Ya está. Pues entonces ya está. Porque Oppenheimer se ha llevado el drama. Y la de Anatomía de una caída se va a llevar el de mejor película internacional. Claro. Pues ya está. Pues hemos hecho... Pues ya pues lo sé. Entonces me deis la razón. Sí, sí. Mejor actriz de comedia musical es Emma Stone por Pobres Criaturas. Y hay... Ah, es que eso es... Es eso, y hay una cosa que a mí me asombra, que si esté es musical, Jennifer Lawrence por Sin Malos Rollos. Sin Malos Rollos, ¿recordáis esa película Sin Malos Rollos? Que no. Era... No la he visto. Claro, es la de... Sí, la claro, de es que... No la vio casi nadie porque era muy mala. Y Jennifer Lawrence está ahí. Es esta película en la que contratan a Jennifer Lawrence para que espabile a un chico mucho 15 años más joven que ella, ¿no? Y tal. ¿Pero esa ha salido en cines? Sí. Salió en el cine, en verano. Y la vimos. Y es que a mí me asombra que Jennifer López... Lawrence. López... También es actriz. Pero... También es actriz. Este programa, propuesta por Sin Malos Rollos como mejor actriz de comedia. O sea, a mí me asombra. A mí, la está de Alma Poisky por Fallen Leaves, que a mí sí que me gusta la idea. ¡Qué buena peli, Ramón! ¡Buah! ¡Qué es buena, pasada que sí, de película! May December, que lo tienes ahí con Natalie Portman. ¿La habéis visto alguno? No, es que no ha llegado a España. Es una comedia. No. Es que está en la sección pero, de comedia. Pero ni remotamente es una comedia. Claro, ¿has visto tú? Yo sí. He leído de lo que iba, que es como una relación de poder. Piratas entre... del Caribe en Marea Misteriosa. O sea, era una cosa muy rara. No es una comedia. Mejor actor de drama tenemos a Cillian Murphy por Oppenheimer. Y mejor actor de comedia o musical, Paul Giamatti, por Los que se quedan. ¿Quién más estaba en drama? En drama estaba Bradley Cooper por Maestro, Leonardo DiCaprio por Los Asesinos de la Luna, Colman Domingo por Rustin, Andrew Colman Scott Domingo por Desconocidos y Barry Keoghan por Salvo. Cillian Murphy. Además, Cillian juega a su favor que el personaje y el estilo de dirección le benefician muchísimo. Hay que decir que hay tres películas que no han llegado a nosotros aún. Saltburn es que es de streaming. Es de Amazon. Sí. De Amazon, vale. Y Saltburn no la ponen en comedia. Y la han puesto en drama, que es una cosa. Y Saltburn no la ponen en comedia. Yo creo que chico, yo no me lo explico. O sea, sí. Y luego Poyamati por Los que se quedan y ya está. No, ¿y quién era el resto de...? Sí, digo, Nicolas Cage por El Trin Escenario, que no ha llegado a España. Timothy Chalamet por Wonka. Matt Damon por Air. Joaquín Phoenix por Bo Tiene Miedo. Y Jeffrey Bright por American Fiction. Me encanta que ya hayamos metido a Bo Tiene Miedo en comedia. Es que me parece una cosa absurda. No lo he dicho, pero es que es eso, o sea, sin haberla visto, estoy seguro que no tiene nada de comedia. A y ver, la de Salvador. Es que Bo Tiene Miedo comedia es. Yo creo que tira más a la comedia. Pero yo sí que la pienso. Y tiene momentos, lo que es una comedia muy incómoda, muy surrealista. Hombre, o sea, una comedia no sé. Que sí. ¿Cuál? La de Bo. La de Bo tiene miedo, tiene un momento de una. O sea,
para que te hagas una idea. Chalo, hay un momento, polla, ¿no? Hay un momento en, sí. Hay un momento en la de Midsommar en la que unos viejos se tiran desde un acantilado y luego un tío con un martillo enorme a reventar en la cabeza. Sí. ¡Vámonos de aquí! Y dice un hombre, no, son sus costumbres. ¿Sabes? Y a mí eso, claro, me parece cómico. Ya. Una sí, manera. Tiene un punto de humor extraño, enfermizo. Humor enfermizo. Yo la categoría como humor enfermizo. ¿Vos tienes miedo a ese humor enfermizo? Sí. ¿Le habría dado el Globo de Oro a Mejor Comedia a Timothée Chalamet por Wonka? Pero no era. También. Pero es que es comedia musical. Es comedia musical. Entonces, comedia por lo mejor musical te lo podríamos haber dado. Engloba siempre, en todos los sitios, es verdad, se pone Mejor Comedia o musical. Vale, pero sí, me hace gracia porque un musical... Pero si yo digo es el que se lo habría dado a Wonka, a Timothée, sí. porque además hace gracia y canta. Sí. O sea, pero, y mejor dirección a Christopher Nolan se lo han dado. El guión se lo han dado a Anatomía de una caída, de Justin Trey, de Arthur Zahari. Y ya no digo los actores de reparto y tal, porque si no es mucho coñazo. Y vamos un momento a decir las mejores series de televisión. Y Succession, mejor serie de televisión por drama, de HBO Max. Y mejor serie de televisión comedia musical, de Bear. Que podrías hacer así y decir, no, Succession por comedia... Y de Bill por drama. Claro, te daría igual, porque sí, Succession. Sí, sí, sí. O sea, ya te digo, no me está encantando, pero de comedia me parece que tiene el blanco los ojos del tío. De Bill. Además, Bill, teniendo a Ted Lasso en. Pero que además el Succession tiene mucho más humor de esta gente es patética. Sí. Succession se basa en que esta gente es patética. Claro, de hecho, yo creo que el meollo de la serie es que es una comedia. Es que, sí. De que te ríes de las situaciones absurdas que se van creando. Yo lo único que veo... Y de lo lamentables, de lo patéticos. Lo único que he visto de Succession es... Yo creo que es la esencia es una comedia. Yo lo veo así, por lo menos. Entonces, bueno, gracioso. Yo qué sé, esto de comedia-drama aquí, desde luego, no se aclara mucho. Que lo único que he visto de Succession son los clips que rulan por Twitter y es que son graciosos. O sea, claro. Ese del tío como mirando el ordenador que le llegan notificaciones y está como... ¿Así? Hay capítulos y el... Bueno, no voy a entrar en cosas soeces, pero hay muchas cosas estúpidas que te provoca el... Que claro, que tiene un fondo amargo, es una comedia con un fondo... Es como el pisito es una comedia. Ya. Yeah. Claro. Es una comedia. No, el apartamento. No, el apartamento. De Billy Wilder, claro. Yo también estaba pensando en el apartamento. El pisito de Marco Ferreri. El apartamento es una comedia. Sí, de Billy Wilder es una comedia. Pero malita la puta gracia alguna ya, vez. Que te pero es que, si te fijas, las grandes comedias de la historia del cine en realidad son inmensos dramas. ¿Me explico? Como los que se quedan, ¿no? No. No. No, porque al final, cuando coges una comedia para contar un drama, es porque vas a contar algo con un componente un poco subversivo o algo que sería una píldora muy amarga de tomar sin ese fondo de comedia. Los que se quedan es la enésima historia de un señor mayor formado que vive recluido en sí mismo. Bueno, entramos ya en los que se quedan, ¿vale? Vale, sí. Que vive recluido en sí mismo... Y al que la llegada de un joven brillante y con actitudes, pero rebelde, le hace salir. Brillante con actitudes, pero rebelde. Pero bueno, es que literario. Claro, pero es que es eso. Pero es que te digo que puede coger. Es como Antonio Gala. ¿Sabéis por qué creo que lo han metido en comedia? Por Paul Giacomi. Porque es humorista. Y tiene un momento, tiene algún punto gracioso. Y Alexander Payne, todas sus películas tienen ese fondo como que son comedia... Pero no son de chistazos. A mí me parece una película que, en contraargumento, esto que has dicho tú, hemos hablado muchas veces de que todo está inventado y que es cuestión de que te guste más o menos. Pero que no lo decía como que esta película no me gusta por esto. Lo decía como que es una historia que no hace falta que decías tú. No, es que es una comedia. Comedia-drama. Estas comedias como El apartamento, que son comedias, pero son grandes dramas. Y te digo que esta película no es un gran drama. Pero... Que está bien hecha, que se ve bien. Que yo lo que le critico son esos 40 minutos iniciales en los que el director parece que estaba escribiendo un guión y de repente dijo, pues es que esto no me gusta. Voy a contar esta historia. Y en vez de tirar... A mí me parece orgánico. Empezando un poquito, contamos el argumento de los que se quedan. ¿Puedo hacerlo yo? Por cierto, no. Si lo busquéis en Google, pone comedia barra drama.
Claro. Podía haber puesto película. Sí. La película. No, pues poner drama, pero... Pues la puta vida misma. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Lo cuentas tú, Javi? Sí, pues es... ¿De qué va? Cuenta el argumento. Es un colegio de estos, un internado. ¿De curas? El que los chavales... No sé, tampoco importa mucho que sea más o menos de cura. En el que los chavales pues van como que a formarse... Parece un poco elitista. Elitista, sí. Los chavales van a formarse antes de ir a la universidad. Por un lado es elitista, pero por otro lado también detectamos en algunos personajes que van chicos que a lo mejor sus familias no saben muy bien qué hacer con ellos y los mandan ahí un poquito para que les metan en vereda. Llegan a las vacaciones de Navidad y muchos de ellos se van a ir con sus familias. Como en Hogwarts. Pero hay otros pequeños, que aparte de Harry Potter, que se van a quedar a pasar las Navidades en el colegio. Jodidos. Se quedan 4 o 5... Y para estar al mando de todos ellos, pues se quedan el profesor más antipático y menos social de del colegio, que es Paul Giamatti, llamas el bizco, y que además huele mal. Y una cocinera. Es decir, que tiene un problema de estrabismo. De estrabismo, sí. Pero ellos dicen que es bizco. Y además, yo creo que está puesto en el. Es un elemento, el típico elemento descriptivo de cómo digo que este tío es desagradable y cuesta hablar con él. Ah, pues que es bizco. Ya, además. De entrada ya, ¿no? Es sí. Como incómodo. Todo el mundo le va a incomodar hablar con. ¿A quién le incomoda? No saben a qué ojo mirar. Claro, entonces. Pero yo digo que yo creo que el que está puesto en el guión, sí, por eso. Y entonces el tipo se queda con los chavales y tenemos un protagonista al principio y un grupito de chavales y dices, va a haber una dinámica entre los chicos, entre tal, no sé qué. Sí. Pero claro, yo no sé si seguir hablando sin hacer spoilers ya. Se quedan, hay uno que no que esperaba irse y se tiene que quedar con otros 4 chavales, el sí, profesor, o sea, y una cocinera que... Estamos en la zona spoiler. Sí, al chaval prota no consiguen... Bueno, sus padres... Su madre le dice, en principio... El chaval prota, que podría ser Holden, que podría llamarse Holden Caulfield, porque tiene mucho de Holden también. Le habían prometido en un principio irse con su familia en las vacaciones, en el último momento se tiene que quedar, y ya uno de esos compañeros, parece que es uno de estos más pijillos y tal, de repente llega su padre en un helicóptero a recogerles a todos, pero como no pueden contactar con su familia, no pueden dar permiso para que este chico se vaya, pues se tiene que quedar. Y esto que se podría haber contado en 15, 20 minutos, que en rigor se debería haber contado en 15, 20 minutos, la película te lo cuenta en 45. Pero no me parece que sea duro. No hace falta. O sea, porque primero te explica... ¿Por qué la gente odia al tío este? Pues porque es un desagradable y están de vacaciones, les obliga a salir a correr por la nieve, les obliga a estudiar en vacaciones, les obliga a no sé qué. Luego también ves que el chico este, todo el mundo se cree que sus padres son súper ricos y no sé qué, pero resulta que tiene una foto con su madre y con su padre y tú dices, uy, tiene una foto con su madre y con su padre que le tiene muchísimo cariño, ¿por qué le tendrá tanto cariño a esta foto? Pues porque el padre. O sea, porque el padre eso, no eso está. Pasa antes, todo eso que estás haciendo pasa... Casi todo antes de que se quede en el grupo de 5 chicos. Y la escena con el niño que se mea a la cama. ¿Y eso qué aporta a la película? Pues porque ves que el tío en realidad no es tan desagradable, sino que simplemente no tiene la oportunidad. Si el tío lo que te importa de que tiene corazón ya lo demuestra cuando se le jode el hombro y salva a Paul Giamatti. Es redundante, ya tiene corazón. Bueno. Ya tiene corazón. A mí me parece que también sirve un poco como para hundirle un poco más al personaje del prota y que eso luego sirva como para unirles. A ver, estamos legitimando hoy en día en el cine que nos metan paja porque al final... Yo no digo que eso no pueda tener una función. Digo que un guión bien hecho... Desde mi punto, va a venir Javi a decirle a Alexander Payne cómo escribir un guión. Efectivamente, Alexander Payne sabe mucho más de guiones que pero yo. Tú tienes capacidad de hacerlo porque tú has sido profesor de guión. Bueno, pero asumimos eso. Pero lo que está claro es que esto antes, estamos en unos tiempos, en una época en la que está legitimado que un director pueda meter paja. Porque de alguna forma rocambolesca le va a servir para la historia. O a lo mejor ni siquiera, porque no le sirve para la historia. Pero oye, es que no está mal. Pero pues, para mí el Javi, siempre los guiones siempre han contado con subtramas o con elementos narrativos. Pero es que efectivamente, y una subtrama tiene que tener, empieza al principio más o menos, final del primer acto, principio del segundo, y acaba al final del segundo acto precediendo al clímax.
cosa que no pasa con ninguna de estas subtramas. Bueno, aquí está el chico este que no se quiere cortar el pelo, que al final en la última que al final escena, es algo irónico, pero no propicia nada. Ya, es una cosa que ya sabes. Detalles. Y el chino, sí, detalles que te llevan media hora de la película. No puedes coger una película. Pero tampoco me parece que le pese a la película esa manera. A mí personalmente me pesa, porque estoy viéndolo cuando se van, dices de repente, la madre que me parió. Esto ya no te hace gracia. ¿Y no te hace gracia? ¿De qué a mí te me hace sirve gracia el beso con la sobrina de la secretaria? Pues mira, me sirve ese beso, me sirve, pero no me sirve que luego, o me puede servir, pero que luego vuelva a tontear con otras dos. O sea, que él tuviera un momento de adolescente intimando o teniendo una cierta conexión emocional con otro adolescente, me parece interesante. Me parece interesante cómo lo plantea en una fiesta en la que es atmosférica, en la que es una situación más erótica, por así decirlo, que sexual. Porque es como el despertar de un adolescente a su sexualidad, está hormonado, y entonces él puede tener después un recuerdo de aquella. Me habría parecido más que un beso, me sobró el beso. Porque me gusta mucho el momento en el que ella como que se echa un poco más para adelante para que él pueda mirar. Me parecía mucho más delicado y sutil, sin necesidad de ese beso. Me parecía que eso estaba mucho mejor y te llevaba a ese punto en el que están pues dos adolescentes hormonados, al cargo de unos niños, tienen su propia intimidad, mientras los mayores están arriba en la fiesta. Eso me parece que sí que aporta a la historia y sí que aporta al desarrollo del personaje, como cuando se van a mí lo de Boston no me gusta, pero cuando se van a Boston es un momento en el que ellos dos van a intimar mucho a otro nivel. Están en un recinto en el que tienen una relación y cuando deciden irse a Boston y romper con las reglas, un poco que les atan, se van liberando y se abren al mundo y se ven fuera. Ahí es donde ellos realmente se ven fuera de su contorno en el que están, del contexto en el que están prisioneros y en el que se conocen más e intiman más. Pero es que en ese contexto, aunque en el momento en la película en el que tú dices que empieza, se han quedado solos, esas reglas que les atan también se deben a que estaban con otras personas. Y la relación inicial se debe a que estaban con otras personas. Vale, pero sí. El chico es conflictivo porque está con esos compañeros. No, mira, tú coges al personaje del Moñas, al racista, al chaval este del racista, ¿vale? Sí. Que, al clasista. Que es hijo del gobernador. Que le coge al otro los guantes, que si le tira los guantes, que si otro tira al niño, otro niño tira su guante. Que si el... ¿Qué más pasa? Lo del niño este que se hace pis en la cama. Son cosas que cada una, así sueltas, son cosas que te están quemando tiempo de la película, que luego te puede gustar cómo están contadas porque el tío es el director, pero que me tenéis que reconocer que al conjunto de la relación entre ellos dos aporta un poco y que ellos realmente podían haberse estado este grupo de 5 personas y a las 2 escenas decir, oye, que al final viene mi padre a recogerme y a veces he cogido el helicóptero, a veces he pirado y la relación entre ellos dos, si esa media hora la quitáis, la relación entre ellos dos no cambia nada, bueno, pero absoluto. Javi, yo también pienso que a veces las películas te parece que te van a llevar por un camino. De hecho, cuando empieza la película parece que vaya a ser una película un poco coral, con el programa de parece todos los niños. Parece un poco el club de los poetas cortos. De pronto viene el helicóptero y cambia un poco el rumbo de la película. A mí eso no me parece mal. Eso, por ejemplo, yo creo que no está mal, porque el espectador a lo mejor... piensa que va a haber una película y de pronto llega ese helicóptero y de pronto empieza a ver otra. Yo creo que efectivamente está viendo una película y de pronto tienes que empezar a ver otra. Eso ya no es un giro argumental, eso ya es que todo lo que me has contado antes es de otra película y esta es una película completamente que no se ancla en tantas cosas. Pero hombre, Javi, es que eso muchas veces ha pasado. Vamos a citar algún clásico. Vamos a citar Psicosis de Alfred Hitchcock. La primera media hora de la película es una especie de historia de un adulterio con un robo asociado. Perdona. El adulterio en Alfred Hitchcock, en la película de Psicosis, ¿cómo está contado? ¿Cómo tratan de encontrarte el adulterio? Muy explícitamente, por cierto. ¿Pero cuánto tardan en contar el terror? Muy poco. Muy poco, pero, ¿verdad? Pero, en esta película te habrían metido 10 minutos de adulterio, de la gente hablando, y te habrían dicho, es que aporta. No presupongas algo que no pasa, algo que no... Pero no, pasa. No, pero... Y luego la película avanza, sí, hasta que llega un momento en que pega un corte. Estos 40 minutos, podrías decir los primeros 10... De Psicosis podrías decir que le sobra toda una hora de película, porque...
Porque no, te da igual lo que haya pasado antes. Con que saquera, que la chica llega al motel y se la cargan. Con que salga eso ya es suficiente. Pero es que tú mismo has dicho, claro. Tú fíjate, has dicho, es que es media hora. Que no sé si es media hora lo que tarda en Psicosis. No, es más. No, es más, es media, 3/4 de hora. Es la mitad de la película, justo es la mitad de la película. El momento en que muere la protagonista es justo el ecuador de la película. O sea, me estás diciendo que esta película es el Psicosis de... No, estoy desmontando. Mira, si a mí me parece bien lo que dices, yo que coste que no, que quiero polemizar. Me parece bien lo que dices, me parece coherente. Lo que pasa es que eso también podemos rebatirlo diciendo que sí, no necesariamente una película tiene que llevar un camino desde el principio, que puede llevar un camino y luego cambiar de camino. Que eso es perfectamente lícito y que es perfectamente asumible. Y que cuando ves esa parte inicial de la película, que y a mí, por ejemplo, me pareció interesante que presentara a los personajes, me pareció todo lo que pasa, y de pronto llega el helicóptero y se los lleva, pues dices, coño, pues ya todos estos personajes ya no me sirven para nada, pero bueno, tengo otra nueva historia y a mí eso no me molesta. Espérate, vamos a ver cuál es la... ¿La duración? No, la sinopsis de los que se quedan. Javi, la cosa es que de esos 40 minutos que tú dices, en los primeros 15 vemos la relación entre el profesor y el director, la relación entre el profesor y sus compañeros, que es exactamente la misma que la relación entre el alumno y sus compañeros. Esos son los primeros 15-20 minutos. Y luego tienes esos 10-15 minutos en los que están todos ahí metidos. Media hora, por lo menos. No está. Son 15-20 minutos hasta que él se va, y lo miré hasta los 45... El helicóptero se va a los 45 minutos, porque lo eché para atrás y dije, no me lo puedo creer. 45 minutos pero de que me lo he... Te digo yo que de ellos juntos y tal son 20 minutillos. No. 20-25 minutos que me sobran. Porque todo lo demás ya estaba puesto. Pero igualmente, es que el hecho de que todo tenga que añadir a la película, te voy a decir la diferencia entre una película y otra. La secretaria Psicosis. La secretaria de una inmobiliaria, Marion Crane, no puede casarse con su amante, Sam Loomis. El destino pone en sus manos $40,000 en efectivo que su jefe le confía para depositarlos en el banco. Marion decide apoderarse de esa suma para comenzar con Sam una nueva vida. Con eso, el giro que tú decides golpea al espectador. Le ponen una situación en la que no sabe qué personaje va a vivir o qué personaje va a morir. Te digo, porque te ha roto todas las expectativas. Pero es otro género. A ver, ¿pero vale el ejemplo de Ramón o no? No, pero hombre... Yo creo que... El ejemplo de Ramón, porque es que lo que yo te digo es que esa película... Que me leas la sinopsis de... Me parece absurdo que me leas la película que he visto 20 veces. No, A ver, entiendo el punto de Javi. Pero lo que te estoy diciendo es que ahí... Ahí cuando tú me dices que es que hay una parte de tu cuenta, es que se basaba eso en que el giro iba a ser tan fuerte que te iba a dejar descolocado. Sin embargo, en esta película... con uno de ellos. Bueno, un inteligente problemático con la jefa de cocina de la escuela acaba de perder a su hijo en Vietnam, que es lo que me parece más interesante de la película. Precisamente, lo más interesante de la película es probablemente lo que menos explícitamente se cuenta, que es la crítica al Vietnam y al elitismo. Precisamente porque no se cuenta, por eso es tan importante. Ya, pero es que estoy defendiendo que la película sobreexplique todo lo demás. No, por eso, cuando... Por hablar un poco por cambiar un poco de tracción, ¿no? Yo cuando antes se presentaba la película, a mí me interesa mucho de la película... aparte de los personajes y tal, que eso está muy explícito, pero esa época del Vietnam, creo que es 1971 cuando se desarrolla la película, estamos en plena guerra del Vietnam, ha habido un niño negro que ha conseguido estudiar en una escuela elitista y ese niño negro termina yendo al Vietnam y muriendo, que es el único niño de ese instituto que ha ido al Vietnam, el único. Que es una cosa... Porque no se puede pagar la universidad. Claro. Y está contado de una forma mucho más sutil y sucinta de lo que se cuentan historias que no van a ninguna parte. Claro. Y ahí es donde te digo yo, ojo, cuidado. Eso retrata... Y además eso bebe directamente del graduado también, claro, podemos decirlo. Retrata muy bien... Es una peli que bebe mucho de ese tipo de cine. Esa América del Vietnam, ¿no? Cómo era esa América de 1971... De la guerra de Vietnam, en plena guerra de Vietnam. Yo creo que eso está muy bien enlazado en la película. Eso es lo mejor, eso para mí eso es la mejor maestría de la película. Esas tres almas hirientes, dolidas,
esa madre que ha perdido un hijo con esa terrible soledad, desamparo que crea esa situación, el profesor que siempre es un marginado, va a ser un marginado, que se adapta a esa sociedad, a esa soledad, pero se adapta a ella como para disfrutar de lo único que tiene, porque lo único que tiene es su soledad, por su defecto físico, por su mal olor corporal que le produce un trastorno metabólico, y porque siempre ha sido rechazado y utiliza como coraza esa ironía perpetua con los alumnos, que al mismo tiempo le protege, ¿no? Y luego este otro muchacho, que herido también por la vida, que su madre se va de viaje de novios con el nuevo novio justo en Navidades, esos pocos días que puede pasar él en casa, y va y se va entonces, y encima con el problema de su padre y tal, y es un muchacho inadaptado, rebelde, pero que lo que busca simplemente es comprensión y cariño, que es en definitiva lo que todos necesitan. Y es curioso que esos tres personajes heridos y dolientes pues se encuentren cobijo entre ellos. Yo creo que eso es muy bonito en la película, pero ese fondo del retrato social de cómo es una América en los años 70, yo creo que también es de mucho calado. Sí, 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 yo digo que para mí es lo mejor, y a mí me recordaba en el graduado, la presencia de Vietnam es ausente, pero tienes la canción de The Sound of Silence, que siempre dicen, se os ha dicho alguna vez, que hacía referencia a esa parte del Vietnam sin nombrarla de forma explícita. Y en esta película sí que se forma, sí que se habla más explícito. De hecho, el gran temor de él, ¿cuál es? Que le manden a la academia militar, porque sí. Él ve que el siguiente paso es que le manden a Vietnam. Vietnam, claro. Y, o sea, él ve que se está jugando la vida, que ya no es que yo no vaya a ser más o menos. Él ve, pero sigue sin decirlo. Yo no sé si se llega a decir en algún momento la palabra Vietnam. No. No, él no. Pero, a ver, eso está presente. Pero lo dice, el único momento creo que lo dice el cura en la misa. En la misa, al principio. Y cuando ella le está explicando a él que están viendo juntos la tele, y le está explicando, pues eso, cómo el niño consiguió entrar en la escuela y todo eso. Oye, ¿no os parece esta película, cuando la veis, bueno, ya sabéis que es un director norteamericano, está desarrollado en Norteamérica, pero que podría ser perfectamente un colegio y británico? O sea, no, sí. Hay muchas de las... Es muy Hogwarts, hombre, macho. Hasta, no, es muy Hogwarts. Sí, no, es que es lo de Vietnam, en Nueva Inglaterra. Sí. Pero igualmente, sí que me parece muy, muy interesante y muy... Y no recuerda también otra gran película, que es Yo a Boston y tú a California. que sea en Estados Unidos, principalmente por el tema de Vietnam y por cómo es un poco el sistema educativo en Estados Unidos de... Bueno, es que no sé exactamente cómo será en Inglaterra, pero sí que se nota que... Bueno, y lo dice muy explícitamente al principio de la película el director, lo de... bueno, pero es que el hijo de este... Es que es un gran... Yeah. El hijo del gobernador... Ha puesto ayuda, ¿no? Tenemos un gimnasio porque este tío ha puesto pasta y tú... También hay, pues, otra parte velada, ¿no? A instituciones que a lo mejor nacían con ideales y que luego se han ido pudriendo por las obligaciones, sí, o por las, sí, necesidades económicas o por... Vete a saber qué. Pues es que, pues, hombre, yo creo que está claro que en Estados Unidos y en España también, si uno es de una familia de pasta, termina sacando buenas notas en bachillerato. Y en Inglaterra y haciendo la carrera que quieres, porque dinero se lo paga y arreglado. Eso es la cruda realidad, independientemente de las capacidades, ¿no? Y hay gente que no puede realizar estudios universitarios sencillamente porque son muy caros. O sea, porque ahora... Ahora hay que decirlo, la universidad es mucho más cara que cuando yo estudiaba. Mucho. Muchísimo más cara. Dice, mucho más cara. Claro. Yo me acuerdo que pagaba, bueno, como yo sacaba matrículas de honor, luego pagaba menos, pero algún año que pagué la matrícula entera, no sé, eran 17.000 pesetas de la época, que era dinero, pero comparado con lo que vale ahora, no era casi nada, ¿no? Desde luego. Entonces... La economía, el elitismo y la capacidad de estudios y, en consecuencia, la capacidad de formar parte de los líderes de una nación está unida a lo económico. Hay otro personaje, en esto que decía, fíjate, porque veas que no todo lo que yo... No todo mi afán es quitar cosas. Hay un personaje que de repente aparece y me podían haber quitado un poquito del grupito este de chavales, que no me importa un carajo, y haberme puesto, o no, que no le va a importar al director un carajo, y haberme presentado un poco antes al celador. No. Al que va limpiando, haberle presentado. Ah, sí. De alguna, porque de repente aparece y dices, ¿qué hace este tío aquí?
¿quién es este señor? A mí me gusta mucho el detalle del vómito. El detalle del vómito me gusta mucho. Es un señor que trabaja allí, que tiene una relación fíjate, de amistad. Fíjate, y no te han tenido que explicar mil cosas, ni meter tercera de 10 minutos del señor, para que tú cuando le veas ya tu cabeza construya la historia. Creo que el personaje del celador me pareció que hacía una irrupción un poco brusca, pero en el fondo es innecesario porque compone rápidamente y sabes qué función tiene ese personaje en la película. Que es como, va a haber alguien que le guste a esta señora, pero esta señora está a otras cosas. Claro. Esta señora, que me parece un mensaje muy bueno, cuando me ponen señoras que están rotas y aparece alguien para hacer su interés romántico y dice la señora, no, es que estoy rota, pero gracias, pero ya me recompongo yo solita. Sí. No hace falta nadie para... Ya me recompongo con mi sobrino, ¿sabes? Que, bueno, es lo que hay. Con su hermana y... Con su hermana, pero que al final acaba... Ay, la escena con la hermana, qué bonita. Qué bonita, sí. Qué pasada. Qué pasada, qué chula. Qué pasada de escena. No sé, es de las que se me han quedado más así. Sí. La ay, a mí la escena que más me gusta es cuando se revienta el hombro el tío. Me parece que está muy graciosa. Pero sobre todo por cómo está rodada. Está muy bien rodada. El timing del chaval gritando en el este tal. No, no. A ellos ahí rascando en el coche. Y cuando se hace daño, que va, salta y de repente se levanta. ¡Ah! A lo lejos. Y la cara que pone él pone unas caras. Es muy. El chaval es buen actor. Es buen. La mil es sí, que. No, el Paul Giamatti. Esos elementos. Porque la peli. General es drama, pero tiene elementos de comedia que van salpicando la película, ¿no? Que van y esos momentos de comedia funcionan muy bien. Cuando está con el pimba, y le dice, mira, tú puedes darle al botón izquierdo y al derecho. Y ya al derecho. Está hablando con un tío que es manco. Es que increíble. El tío manco de la cara de Vindar, no sé qué le hago. O sea, lo de que les regala a los dos el mismo libro de. ¿Cuál es? Las meditaciones. De las meditaciones. Y que luego, al final, cuando está. Que tiene un cajón lleno. Cuando está recogiendo las cosas, tiene un cajón. Le va regalando ahí a todo el mundo, les va regalando el mismo libro y tal. Sí, eso es un poco ahí. A mí el personaje de Paul Giamatti, pues claro, ese profesor y tal, me gusta mucho porque además es una persona que intelectualmente es muy inteligente, que utiliza siempre la ironía, el sarcasmo con sus alumnos, y había esa frase, por ejemplo, cuando dice uno, no puedo suspender esta asignatura, y dice, no se subestime. A mí eso me hace una gracia tremenda. Sí que puede. ¿Tú que siempre te quejas de que las películas, no, cuando no aportan nada nuevo, esta película no me la meterías en el cajón es que, de películas es que, que no mira, aportan nada nuevo? Sí, eso, me gusta tanto sí. Su personaje, y me gusta tanto cómo es de cabrón y tal, que es que me gusta pasar más tiempo con él. Yo creo que sí que aporta. Ya no por el personaje de estos dos que son los protagonistas, sino por el personaje de ella, de la cocinera. Yo creo que ese personaje que está en duelo, que podría apoyarse en ellos dos o podría apoyarse en su interés romántico y decide que no. Pero que, mira, la peli, yo, el gran defecto que le veo a esta película es que es muy previsible. Tú en el momento que ya ves que quedan, incluso en el tráiler, tú ves el tráiler, ves que ya han quedado los tres personajes, que en el tráiler se dibuja bien, el tráiler no está mal hecho, cuenta a lo mejor demasiado, pero una vez que ves que están los tres personajes, pues ves cómo va a seguir la película, ves que van a surgir entre ellos, pues es una relación especial que al fin y al cabo van a servir para ayudarse entre ellos, ¿no? Y eso es totalmente previsible. La peli es una peli que la hemos visto, pero aún así... está muy bien contada, gusta mucho verla, y yo creo que además esta peli tiene, yo creo que tiene ese aire navideño, ese navideño alternativo, ¿no? En el que posiblemente dentro de unos años, cuando alguien hable de películas navideñas y tal, esta se va a hablar. Esta película, el problema que tiene es que no es lo suficientemente, es una película que yo hubo un momento en el que temí que pudiera tener un final agrio. Y agradezco que tenga un final amable. Agridulce. Es amable. Un final amable porque... Sí, pero bueno, porque incluso Paul Giamatti pierde su empleo. No, se va de viaje. Él gana la libertad. Bueno, sí. O sea, gana su propia libertad y gana salirse. Él estaba preso dentro de su empleo. Y Paul Giamatti gana la libertad y además probablemente gana el fin de su adicción al alcohol. Es verdad. Porque la película es un alcohólico y cuando sale de allí...
Le mete un trago y lo escupe. Al alcohol del poder. Entendido. Le mete un trago al alcohol del poder que le roba al otro y lo escupe. Sí, ese final es, o sea, muy bonito. Es un final amable porque además le dan la oportunidad, porque otro final alternativo habría sido que el chaval le vendiera a él por lo que fuera. Que el chaval se descargara y acabara un poco metido en su propia miseria. Pero en esta película te ofrece un final amable. Pero el tono de la película no es lo suficientemente amable todo el rato. Pero te digo, yo te hablaba de Jóvenes Prodigiosos, porque Jóvenes Prodigiosos es otra película muy similar que ocurre en Navidad, en una noche, y tiene un tono más simpático, más accesible, y la dinámica entre los estudiantes entre el estudiante y el profesor es muy similar. El gran defecto o uno de las cosas que a mí me podía decir como defectos de la película son, pues, que es previsible y que bueno, que al final, bueno, sí, es previsible y posiblemente es una película que ya hemos visto, pero aún así, la película me interesa. Yo creo que quedas es con los personajes y sobre todo con el personaje de Paul Giamatti. Y yo ya te digo, el que tenga a lo mejor paja de por medio no me importa, porque si es pasar más tiempo con este personaje tan peculiar, bueno, estamos gusta. Estamos de acuerdo entonces que tiene paja de por medio. No nos importa a unos, a otros nos importa más. A mí no me importa, pero sí, tiene paja de por medio. Vale. Pero ya te digo, que es que yo la disfruto porque es que del personaje este, es que me encanta, disfruto mucho viéndole. Me parece que él está genial y que merecidísimo el Globo de Oro y que... Claro, los Oscar, como se junta todo, está entre él y joder, el de Oppenheimer. ¿Qué pasa? Cillian Murphy. Cillian Murphy. ¿Tú crees que está entre ellos dos? Sí, está entre ellos dos. Yo lo veo muy claro. Aún no tenemos las listas definitivas de los Oscar. Yo creo que viro más para este otro, que también me gusta. La apuesta formal de Alexander Payne, ya desde los títulos de crédito, me encanta. Retomando... Te sitúa... Me encanta. ¿Qué? Como de pelis de los 70. Ah, tiene la cartelilla esta como de peli de televisión. Que yo, de hecho, pues me he equivocado. A mí me gusta mucho esta... Me gusta mucho. Se está volviendo... Salta hasta los títulos de crédito, las cartelillas de los nombres y tal, tienen como ese pequeño viraje de como de película que suena el... Yo no sé si de hecho los primeros minutos de la película... no beben también estilísticamente de eso, de ese cine de los 70. Sí. Yo lo decía antes, como de las escenas de Boston. A mí me recuerda mucho a Harold and Maude, a las pelis de Hal Ashby, que son así un poco amables, un poco agridulces. No sé, yo me... Otra pregunta que tengo que haceros. A mí me parece que el chaval es quizá un tanto demasiado mayor para el papel que interpreta. Sí. Pero mira su edad, tiene 21 años. Claro, ¿sí? Es que se supone que le tienen que meter la academia militar, está a punto de graduarse, tiene que entrar a la universidad, tendría que tener 17, pero 18 años. Tiene conductas sí, o cosas que en un personaje más joven lo habría entendido mejor. Yo comparto tu opinión. A mí me da la impresión de que es más mayor para lo que está designado el papel. Pero como todos sus compañeros... Pero escúchame, parece ser que ha repetido. Entonces puede tener 17, 18 años, 19, ¿vale? Sí, 18 años. Ahora tiene 21, que lo miré porque es del 2002. Entonces, es que posiblemente cuando hizo la película tenía 19, cuando rodó la película, haciendo un papel de 18. O sea que no iba mal. Además, es un chaval que es un poco larguilucho, a lo mejor aparenta un poco más. Y también es verdad que el tipo de vestimenta, el corte de pelo de los 70, de esos 70... Les hacen parecer más mayores. No progres, sino al revés, de un colegio elitista, le hace ser parecer más mayor. O sea, pero es que creo que... De mi generación, cuando yo era estudiante y tenía eso, pues parecíamos más mayores, coño. ¿Qué años tiene? 21. Es que igualmente me parece que parece un poco más mayor de la edad que es. Sí, sí, sí. O sea, que es un chico que está ahí, no sé. Yo he ido a clase con gente de mi misma edad que parecía que tenían ya hijos. Ya. Entonces, y además, sus compañeros también parecen mayores. Claro. El del pelo largo, el fumeta, ese parece que tiene 30 y pico años. Sí,
Sí, no, pero sí, no es tanto, no, porque, por ejemplo, cuando veíamos física o química o programas de televisores que había supuestos adolescentes de 30 y tantos años. Bueno, había uno que era el Colegio Mayor. Pero, había una serie que se llamó Colegio Mayor. Tenían todos 40 años. Es élite, que se supone que tienen 16 años y tienen todos 25, pero, ¿sabes? ¿No? Pero el problema es que en esos casos suelo entender lo que sean actores mayores, porque como hacen determinadas cosas que están muy subidas de tomo, ver a gente joven me incomodaría mucho, me parecería. Pero en este caso, que una parte, un componente importante del personaje es que sea vulnerable, es que esté un poco roto por dentro, creo que eso se podría haber potenciado con un chaval que estuviera un poco más... que no pareciera tan mayor. No sé. Pero es una cosa que me dio pensando porque había un momento que decía, ojo, si este tío a lo mejor tenía que estar un poco por encima de esto ya, no precisamente con lo de sus padres, que es como no. que... Pero determinadas... Pero actitudes... sí con las niñadas que tiene él de rabietas y cosas así. Pero las tiene precisamente por eso, sí. A mí me gusta. De todas maneras, el actor, independientemente de que a mí también no me encaja bien, yo creo que lo hace bien. Sí, lo hace bien. Polla Matías, extraordinario, y la actriz que hace de la cocinera. Nos aprenderemos un nombre. Que además esta chica sale también en Asesinos en el edificio. Ay, es buenísimo. Ah, ¿en serio? Yo no tenía ni puñetera idea. Y estaba viéndola con Begoña y me dice, Begoña, ¿si está el Asesinato en el edificio? Sí. Y... es la que hace de... De policía. Quiero verla. Bueno, es la que hace de policía. Hace gente de policía. No hace de... No tiene... Marilyn. O sea, Marilyn Lamp es el personaje. Ella es Davine Joy Randolph. Sí, que Además, yo creo que ella lo hace muy bien y le da mucha profundidad a su personaje. Sobre todo le da mucha dignidad. Incluso en su peor momento. Hay momentos en los que se nota que le tiene tirria a los chavales, pero y se lo dice como al profesor. Hay momentos que dice: no seas tan duro con los pequeños gilipollas. Y es como, pero les está llamando gilipollas. Esa es una escena de las que creo que no es paja. Porque esa escena en la que están todos cenando y el otro dice, pues es que aunque esté de duelo debería hacer bien su trabajo. Y dices, no, gilipollas el niño este. Te explica un poco también la relación que tiene ella, pero aún así ella entiende... No, porque luego ella vuelve a tener una conversación con Paul Diamanti, con el chaval. Cuando le dice Paul Diamanti al chaval que está ya con él... Lo de que él quiere escribir un libro. Ella le dice, oye, no deja de ser un niño. Y como le dice eso en ese momento, lo anterior habría sido innecesario. Porque tiene esa... A mí me gusta porque esa primera conversación, le pone una copa o algo así, creo, no me acuerdo. Una taza. Y ella le cuenta lo de que su marido se murió en los docks, en el puerto. No sé, me parece una primera escena como de que se nota que entre ellos ya hay un poco de complicidad. Yo creo que desde el principio es normal. Yo llegué a pensar que a lo mejor iba a haber algo entre ellos. Hay un plano en el que él le pone la mano a ella y ella lo quita la mano como diciendo esto no viene a cuento y no se hace incómodo en plan de que él quisiera, pero como que ella siempre va a haber una barrera. Ese plano te recuerda que siempre va a haber una distancia entre ellos más allá del... De la conexión entre dos personas relativamente solitarias. De hecho, el único amago romántico que puede haber es con el celador. Sí. Y está, bueno, pues está ahí puesto para que veas que no. a mí esa escena me parece muy, muy bonita. Y que luego eso retoma en la otra, en la que están ellos dos en el sofá, un poco en los mismos sitios, y el chaval está como de fondo. Y están viendo otra vez el programa y ahí es cuando hablan de que él quiere escribir el libro el monográfico eso. Y no sé, como es que son cosas como que te las van planteando y que luego las van expandiendo más. A mí me gusta, hay una cosa en la película que ella ve un programa de reality, ¿no? Sí. Lo que está viendo. No, es como un programa de juego de la verdad. Es como el 1-2-3 americano. Sí. Bueno, como la media, no, era la media naranja, ¿no? La media naranja y tal. Y claro, él que nunca ha visto eso, porque es una cosa que a él le resulta totalmente extraña, como
al cabo de la película ves que ya se ha enganchado, que le gusta el asunto. Es que a mí me recuerda mucho por lo de First Day. First Day, que es una cosa que yo ya no veo, pero que hubo una temporada que terminaba no sé qué, ponía un momento First Day, veía 5 minutos y ya con eso me daba por sentido. A mí me da mucha ternura. Pero tenía una especie de enganche a First Day que no era muy normal. O sea, que me explico. O sea, y yo lo comprendo eso, ¿no? Porque a veces... Yo también, ¿cómo se llamaba el programa este que echaban en Telecinco por las tardes? Que el de la... ¿El del diario Patricio? No, este. Uy, no. Que salía un montón de gente discutiendo y tal. Mujeres, hombres y viceversa. Te iba a decir, fíjate, mi edad. ¿El Sálvame? O... Hablando el Sálvame, el Sálvame. Hablando se entiende la vasca. Como... el Sálvame, la vasca, no me acuerdo. La vasca. Era la vasca. La vasca. Entiende la vasca. Que tuvo una enfermedad grave y tal. Me dijo que él le ayudó muchísimo ver el Sálvame. Porque, sí, mucha gente que está sola ve Sálvame. Era una cosa como absolutamente trascendente, que podías ver sin desconectarte de la realidad. En periodismo, o sea, explicaban que ese tipo de formatos, en mis tiempos, ese tipo de formatos vienen a sustituir el patio de vecinos, sí, de tu casa. Mi abuelo, cuando ya en sus últimos momentos, que estaba en el hospital, en la tele del hospital veía Sálvame y estaba enganchadísimo a los Lola Flores. Tienes un propio microuniverso de personajes que entran, salen, están muy organizados. Bueno, no sé si nos queda algo más por comentar, que yo me tengo que ir a hacer cosas de persona mayor. No. Pues bueno, no, yo creo que hemos hablado. Recomendamos la peli. Hoy hemos hecho todo muy rápido, sí. Llevamos solo un poco más de hora y media de programa. Estamos bien el año. En total, o sea que... Bueno, ¿queréis que digáis, queréis decir, aprovechando que llevamos hora y media vuestra? Las tres películas que más esperamos del 2024, sí, ¿os parece? Sí, yo creo que está bien, porque Sara nos lo planteó en nuestro grupo de, sí, WhatsApp, y yo creo que está bien. A mí me gustó la idea, ¿no? A mí también. Yo no, igual estuve con poca cintura porque no recurría a mirar nada, ¿no? Sino simplemente lo que ya sabía que existía, y luego a lo mejor he encontrado otra cosa, pero voy a empezar yo, si os parece. Puedes cambiarla, aunque sí. Si estás informado no pasa nada. He agregado una tercera, ¿no? Mira, las tres películas que yo más ¿Estrena película Zendaya? ¿Eh? ¿Está en la película? Sí, Zendaya. la de Dune. Challengers. Ah, pues, entonces la tienes. Ah, pero ahí, yo, ¿no?, estaba pensando en la de Challengers. ¿La del cine? ¿En la del tenis? La del tenis, sí. Sí, esa yo tengo. No la he puesto la de Dune porque me parecía si muy... Si te digo quién ha escrito, sí, esa película. Yo soy muy fan de Zendaya, que quede clarísimo. La primera que he puesto es, o que deseo ver, la ansío ver, es Furiosa, de la saga Mad Max. George Miller, otra vez. Déjame tu papel. ¿De director? ¿Qué papel? El de favor y en contra. Hasta aquí. Vale. Aquí lo tienes. Yo tengo muchas ganas. Pues con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth como protagonistas. Y yo, ¿qué quieres que os diga? A mí, la anterior, la de Mad Max Furia en la carretera, con Charlize Theron, a mí fue una película que me apasiona. Yo habría vuelto a poner a Charlize. Me vuelve loco absolutamente, que he visto un montón de veces. Y cada vez que la veo me gusta más. O sea, es una película que a mí ejerce una fascinación tremenda. O sea, y entonces estoy ansioso de ver esta nueva versión, esta precuela, que es una precuela, Anya Taylor-Joy. Y por eso me da pereza. Interpretando. Pero como las películas. Pero yo creo que Anya Taylor-Joy, Joy, no ha hecho película mala, y que yo creo que esta... no he visto casi nada de la película, pero solamente algún fotograma, pero yo creo que me va a defraudar. Como las pelis de Mad Max, realmente como que el tiempo es un poco extraño, sí, que no sabes si cada película sigue la anterior o no sé. Sobre todo entre la primera y la segunda. Claro, entre la segunda y la tercera. Yo me quedo con la segunda antes, con Mad Max. A mí me gusta. Entiendo, voy a decir una cosa. Que también me gusta. Que si me decís, es que Mad Max Furia en la carretera, no. Sí, es mejor. En una YouTube, pero me parece tan rompedor en su momento todo el final, o me impactó tanto de joven, que cuando vi Mad Max Furia en la carretera, fui automáticamente consciente que estaba viendo un remake de Mad Max 2. Sí. A ver, sí. Entonces pero visualmente tiene un poder. Sí, por eso que yo entiendo que si alguien ve antes Mad Max Furia en la carretera, diga que la 2 es un cago. Diga, ¿cómo? Yo vi antes la 2 y la 4. No, bueno, tomar, y luego mi segunda película es Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. Ya hemos hablado de ella con Emma Stone. Yo cualquier cosa que esté Emma Stone me gusta. Yo soy muy fan de Emma Stone, me parece una actriz soberbia, desde La La Land la idolatro. Y luego es que esta película, pues es que claro, veo aquí simplemente la lista de premios, de nominaciones que tiene, es algo absolutamente inconmensurable. Y luego
todas las críticas son buenas, excepto Javier Zurro, que la ha puesto regulera, lo demás todos la han puesto muy bien. Yo llegué a Javier Pastrana también para impartir justicia. Entonces, claro, mi problema es que a lo mejor las expectativas son tan altas que a lo mejor luego va y me defrauda, pobres criaturas. Y luego la tercera, que no caí cuando lo dijo Sara, es Joker Folía D. Y por dos razones. Primero, porque a mí la anterior me pareció estupenda, o sea, y porque en esta sale Lady Gaga. Gaga. Efectivamente. Es un musical. Y es un musical. Es que el Joker da para musical. Claro, claro. El año de los entonces, musicales. Entonces, yo que soy tanto de musicales, que además recuerdo también el musical que ha hecho con Bradley Cooper de Lady Gaga con Ana y una estrella, que a mí me parece una película sensacional. Vaya tema que la vi en San Sebastián y salí llorando del cine como un chiquillo pequeño, porque de lo que Begoña llorando en el avión iba viéndola. No me extraña. Sí. Entonces, una maravilla. Entonces, ver a Lady Gaga en un musical del Joker, y además el título Folía D, que me encanta. Un día os ¿qué significa eso? Significa me la agarras con la mano. La traducción sería locura inducida. Ahora de Harley Quinn, supongo. Es cuando dos personas que están unidas por la convivencia, una de ellas padece una esquizofrenia y la otra padece también esquizofrenia inducida por la anterior. Pero si tú separas a esas dos personas, una se cura inmediatamente y la otra sigue padeciendo la esquizofrenia, ¿vale? Esto es lo que se llama una psicosis inducida. Folía D, en el nombre de los franceses, que es locura a dos, ¿no? Sería la traducción literal. Y es un término psiquiátrico, a mi modo de ver, fascinante. Entonces, lo tiene toda esta película. Una secuela de una película estupenda. Un título cojonudo. Lady Gaga y es un musical. ¿Qué más podemos pedir de una película? No, podemos pedir más. Sara. Sí, primero Nosferatu, que es el remake de la película de 1922, que era cine mudo, que está basada en Drácula, de Bram Stoker, entonces tengo muchas ganas de verla. Que ya tenía remake. Expresionismo alemán. Claro. Expresionismo alemán, ¿eh? Y tiene de reparto a Bill Skarsgård. No sé si lo he dicho bien. Y William Dafoe. Gracias, Javi. Así que reparto queda para película gótica. Luego tenemos Wicked, la adaptación del musical. Haciendo el musical que adapta el libro que adapta. ¿Y de qué ya nos Wicked? Cuéntanos un poco. Wicked es la historia de la bruja mala del oeste del Mago de Oz. Oh. ¿Has traído el cartel? Dijiste que iba a estar el cartel para explicarlo. No, lo traeré cuando se estrene la película. Se estrena en noviembre. Está guapo el cartel. Tengo que hacer un cartel. En noviembre de este año. 2024. O sea, que tenemos 11 meses por delante esperando la película. Sí, claro. Se suponía que se iba a estrenar antes, pero con la huelga de actores tuvimos ese problema. Porque, en esta, por ejemplo, tenemos en el reparto, entre todos, la que más llama la atención es Ariana Grande, que hace de la bruja buena, o sea, el hada buena. Bueno, de Glinda, que los que conocen la historia saben quién es. Y luego también estoy esperando Beetlejuice 2. ¡Oh! Más Beetlejuice más que Beetlejuice nunca. Que nunca. Hubo un tratamiento de Beetlejuice 2 que lo iba a haber escrito Kevin Smith, que era Beetlejuice se va a Hawái. Pues oye, nunca ha existido esa película. ¿Es una secuela? No estoy segura. ¿Es un remake? Llamándose Beetlejuice. Es que no, está Michael Keaton está en el reparto, pero yo no he visto sinopsis. Tenemos a Jenna Ortega como la hija de Lydia. Ah, Jenna Ortega. De Winona Ryder, que también repite. Y Winona Ryder hace de Lydia, entonces Jenna Ortega hace su hija. O sea, que parece una secuela. Sí, será la secuela. Y vuelve a ser Michael Keaton, Beetlejuice. Y está William Dafoe, Mónica Bellucci. Sí, o sea... Oye, hablando de Nosferatu, qué interesante el remake o revisión de La Sombra del Vampiro con William Dafoe. Sí, La Sombra del Vampiro. Es el en el que cuenta como la historia de detrás del rodaje en el que... ¿Cómo se llamaba? ¿Max? Es Rick o algo así, ¿no? Bueno, el que el actor de... Que hacía de Nosferatu, que era un vampiro de verdad. Sí. Pero ¿cómo se llama el director este alemán que tiene el acento tan gracioso?
El malo del Mandalorian de la primera temporada. No sé. El malo de Mandalorian de la primera temporada. El director de Fitzcarraldo. Ah, de Werner Herzog. Werner Herzog tiene un remake de Nosferatu que es increíble. Que es una película espectacular. O sea. Sí. No sé, a ver, esta película puede salir muy, muy bien o horrible. O sea, me parece, esa película de Nosferatu me parece precursora del Drácula de Bram Stoker. No lo sé, no lo he mirado. Es que todavía, o sea, la sinopsis que hay es una nueva película gótica, entonces todavía no tienen nada. Y sinceramente, a mí Lily Rose Depp yo no le doy mucha confianza. No le tengo confianza a Lily Rose Depp. ¿El director? El director. Ah, no. El director es el de. ¿De qué película estamos hablando? Nosferatu. El Nosferatu. Ah, vale. Es el del faro y. Robert Eggers. Sí. El del faro, la bruja y no. ¿También? El faro, la bruja y el Northman. Y el Northman. Normal me gustó. A mí me gustó. A Ramón no. me acuerdo de todos vuestros pecados. Venga, Ernesto. Yo, mis tres pelis que más ganas tengo de ver este año. Evangelion 2, Godzilla 2. No. La primera. Las dos. La nueva del Planeta de los Simios. Tengo muchas ganas de verla. Las últimas me han gustado mucho. ¿Y quién la dirige? Creo que las otras las ha dirigido Matt Reeves, pero la nueva, creo que no. Espérate, voy a verlo. Kingdom of the Planet of the Apes. Wes Ball. Que no me suena. ¿Os suena de algo? No. Películas. Ha dirigido las del Corredor del Laberinto. Ah, bueno. Pues no debería sonar. El Corredor del Laberinto. Bueno, a mí las pelis del Planeta de los Simios me gustan muchísimo, en general todas. Y estas nuevas me parecen unas pelis súper interesantes, unos blockbusters hasta diferentes. Y eso, tengo muchas ganas de ver, a ver cómo lo siguen. Y luego. La última la voy a dejar porque. A ver si... Sorpresa. Sorpresa, a ver cuál. La de El mal no existe de Ryosuke Hamaguchi. A mí las pelis de Hamaguchi que he visto me encantan, me gustan muchísimo. Está la que estuvo el año pasado en el Festival de San Sebastián, que se iba a haber estrenado el mismo día que la de Los Asesinos de la Luna y al final quitaron la fecha de estreno. Está puesta para estrenarse en España en mayo y yo tengo muchísimas ganas de verla. No sé de qué va, sé que es de quién es y como me gusta muchísimo el director, pues tengo muchísimas ganas de verla. Y por último, la de Godzilla. La de Godzilla y King Kong. Que Godzilla versus King Kong. No. Sí. Esto ya es como un Fast and Furious. Fast and Furious de Godzilla. Ahora son colegas. No son colegas. Sí, ya son como toreros. Que vuelve a dirigirla a Adam Wingard. Que aparte de que es una peli de Godzilla, Adam Wingard me gusta mucho como director. O sea que este es el Adam Wingard. El de Tú eres el siguiente, el de las pelis de VHS. Y también la primera quizá no fue la del tipo este del invitado o algo. El invitado, buah, esa mola un montón. Tú eres el siguiente. ¿Ves? Tú eres el siguiente. Es una película que se acerca a un género que hemos visto un montón de veces. Pero... Y le da un girito ahí súper guay. Incluso la del invitado. El prota me parece que es súper interesante. Bueno, es que el prota, tú pondrías que el prota es el killer. Sí, en cierto modo. Y también salen las pelis de Godzilla y King Kong, el Skarsgård este. Bueno, es una... Yo que sé, me da un poco de pereza. Después, cuando vi la última de... Fíjate que tiene tiene delito que yo, el cuñado oficial del programa, diga esto. Pero la de Godzilla contra Kong me pareció tan machirula que me costó. Tío. O sea, me golpeó. Entonces, supongo que la acabaré viendo. Me alegro mucho que a la gente le guste y que haga mucha taquilla, pero me gusta mucho más el tono de Kong. ¿Cuándo se estrena esta de Godzilla? En abril o marzo, no me acuerdo. Pero por ahí. Bueno, entonces la tenemos cerca. Pues mis películas, la primera es la de Horizon and American Saga. Kevin Costner haciendo dos películas, un díptico sobre el oeste. Y yo es que soy muy fan de las películas del oeste de... ¿Has dicho Mel Gibson o Kevin Costner? Kevin Costner, ¿no? Vale. Sí, Kevin Costner. No se había dicho Mel Gibson. No, Kevin Costner me parece estupendo cuando dirige western. Incluso Mensajero del Futuro me parece que tiene cosas buenas. Entonces, que es un torrazo de película. Y Open Range me parece una de las mejores películas que se han hecho... Pero vamos, de mis preferidas. No sé si es de este siglo o no, pero como sea de este siglo, es de mis películas preferidas de este siglo.
Entonces, la serie de los Hetfields contra McCoys, en la que también salía él, aunque no estaba dirigida por él, creo, me parece ¿Y buenísima. ¿Has visto la serie? No, tengo que verla, la tengo pendiente. La van a subir a Netflix, creo. Está en Sky Showtime. Sky Showtime está entera y tal. Yo te recomiendo además que veas las dos series precuelas. Pero Yellowstone es más rollo Dallas, ¿no? No. ¿Ah, no? No. Es que hay una serie, que es como hay diferentes etapas históricas. Pero bueno, que la cuestión es que yo, si Kevin Costner, que además es un tío que lo ha hipotecado todo por hacer esto, que me parece ya que tiene más de artista que de estrella con estas cosas, y es una figura que me parece muy respetable, dentro de que ha tenido sus altibajos y de sus megalomanías, pues yo tengo que ver lo que este señor haga. Otra película sería la segunda parte de Dune, de Villeneuve, si es que se estrena este año al final. Sí, sí. Han adelantado el estreno. Porque no es porque me gustase mucho la primera, es porque la primera me parecía que tenía un nivel de producción y brutal. Estéticamente me parecía la leche, pero me fallaba el corazón de la película. No, y te digo una cosa, se quedan. La peli termina cuando empieza lo que mola del libro. Bueno, es que o sea, no estoy. O sea, te entiendo lo que quieres decir, pero la peli te cuenta lo que es la mejor parte de la peli de David Lynch. La peli de David Lynch, lo mejor que tiene. Sí. Es hasta ese momento. Y luego David Lynch, desde mi punto de vista, bueno, la cagaba. A ver, él la caga lo que era hacer todo ese libro en 2 horas de película. Bueno, pero hay una versión extendida. Sí, la versión extendida. Y él, en la primera parte, a nivel estético y de diseño de producción, Lynch lo hace genial. Y de hecho, yo creo que Villeneuve en algunas cosas le tiene como referente. Sí. Le tiene como referente y de hecho. Prefiero en gran medida la estética de A mí Lynch. También me gustó, es que me gusta mucho mi parte. Luego ya te digo, la segunda parte de la peli de Lynch, para mí se caga, sobre todo viéndola que la vi hace 3 o 4 años, la cagaba un poco porque David Lynch no era un director de cine acción, le pusieron un director de segunda unidad que miré a ver quién era y era un poco un issue y los efectos especiales que tenían eran los que tenían, pero aún así, bueno, pues tiene su gracia. Y en esta película yo espero que Villeneuve levante emocionalmente esa primera historia y cierre una historia que por otro lado tampoco es que sea una historia con mucho corazón, la historia de Polatín es una historia que tiene que ya te deja que es inquietante, un final inquietante y por eso a mí también me cogea mucho la primera peli porque no me parece que vaya por esos tiros. Y luego, pues según parece, Javier Bardem en esta segunda película adquiere mucho más protagonismo. Claro, el personaje de Stilgar es fundamental. En la primera solo aparecía y en esta segunda. Y Josh Brolin también debería tener mucho más protagonismo. Del que, bueno, creo que ya tuvo, pero bueno. Y luego sale Zendaya, dilo todo. Sí, sale Zendaya. Es que fíjate que yo soy como. Yo soy que me estoy dando cuenta que tú y yo somos distintos, porque yo al final elijo mis películas también mucho por directores. ¿Sabes? Yo no tanto por las muchachas. Elijo más por los directores. Entonces, yo creo que tengo proyección por ciertas actrices y lo que. A mí me interesa mucho lo que va a hacer Kevin Costner con un western, me interesa mucho lo que va a hacer Villeneuve con Dune. Mi siguiente película es que me elegiría es la de Alien. Oh, la última de Alien Romulus. Y la dirige. ¿Y quién la dirige? Fede Álvarez. Fede Álvarez. Buah, Fede ya ves, Álvarez, ya ves. Que es el director del remake de Posesión Infernal, y de No Respires. Sí. Y entonces, ya, correcto, es un director que para mí tiene. A veces me recuerda, sobre todo, Posesión Infernal me recordó un poco al primer Alexander Aya, que era muy visceral, acción. Sí. Muy eso, y creo que puede hacer algo con además, un alien además muy chulo. A Alexander Aya como que también le apadrinó mucho el de Posesión Infernal, el San Raimi. Creo que alguna peli también se la ha producido. Yo con Alexander me gusta. O sea, alta tensión, me parece tramposa pero interesante, pero su remake de Las colinas tiene el ojo. Es una peli increíble. Me parece espectacular. Sí, sí, sí. O sea, y luego top ten pelis de terror. Ha ido bajando. No sé si habréis visto Cuando acecha la maldad de Demián Rugna. Se estrena en un par de semanas. En la Argentina, ¿no? Sí. Se estrena dentro de poco. Muchas ganas también la tengo, pero no yo a ver, también tengo ganas, pero es que las últimas que han ganado en Sitges, como que suelo estar de acuerdo en plan de son buenas. Esta ganada en Sitges. Esta película es absolutamente brutal. Desde que la he visto no he conseguido dormir y me meo en la cama todo el año. Curiosidad, porque madre es que la que ganó el año pasado, no, el anterior en Sitges, la de Sisu. Es una peli que ni... ¿Ganó la de Sisu? Pues sí, ganó Sisu. Esta, la de curiosa, pero... Está bien, pero... ¿Sabes? Y la de Lamb
como que también me gusta. A mí la no me... La entrevisté al director. Me pareció es la primera peli que vimos Inés y yo. Bueno, pues sí que la tengo un poco de... os la recomiendo, os pero recomiendo igual, cuando acecha la maldad, si la soportáis. Y yo, claro, yo si fuera de mi top 3, he dejado Trap de Shyamalan. Oh, pero bueno, estaría ahí siempre, en el 3.5. Siempre entra. Siempre porque entra. Shyamalan, aunque no, en sus últimas producciones no me acaba de dar la tecla plenamente, pero siempre me interesa. O sea, A mí esta última me ha gustado muchísimo más que la de la... La de tiempo, la de Old. Sí, la de la playa. La de la playa. A mí la de la playa me... O sea, me es un tío más. Que solo por sus puntos de partida... Ya quieres ver algo así. No, y que siempre es un tío que te sorprende. Bueno, y visualmente, a la hora de contar narrativamente las cosas, es un y luego, puto genio. Vamos, que ha hecho grandísimas películas y ha hecho una de las mejores películas superiores con Bruce Willis. Si no la mejor. Que es El Incidente. El Protegido. El Protegido. El Incidente. No entremos en esta discusión. Vale. Estaba siendo irónico. Por el incidente no me gusta. Mano, también me gusta el protegido, por favor. Javi Pastrana y yo estamos de acuerdo. Que mi favorito de este hombre es el protegido. Bueno, no dejéis de ver cuando acecha la maldad. Ramón, 1.55, ¿te parece bien ya así? Suficiente. Venga. Yo creo que podíamos aguantar un poquito hasta las 2 horas. un poquito que si más. Si tus amigos de Destino Arrakis te miran por encima del hombro, un ¿no? Un poquito más, claro, que son de 3 horas y tal. Ayer estuve con mi amigo Ricardo y me dice, en tono humilde, me dice, ya es que no bajamos de 5.000 reproducciones por programa y tal en los primeros 2 o 3 días. Pues tu amigo Ricardo podría hablar de nosotros, a ver si alguno se anima. nos retuitean siempre, muchas veces nos retuitean. Sí, cuando, sí. Ramón retuitea, cuando Ramón se acuerda de retuitear el primer problema que tenemos nosotros es que nosotros mismos a veces no nos acordamos de retuitear el programa. Yo siempre lo retuiteo y retuiteo también el podcast. Eso siempre. Porque yo el podcast lo oigo y tal. O sea que yo soy esa persona que oye el podcast entero. Voy a ver cuántas escuchas tiene el último. Si has llegado hasta este punto del programa, deja en comentarios. Oye, pero que nos digan cuál es la película que más ganas tienen de ver este año. Si es que eres un genio. Lo pondré en Twitter para que la gente vote entre las 4 que nosotros queremos cuál es la que más ganas tienen que ver y que nos digan la suya. Pues efectivamente, el último programa tiene en iVoox 17 escuchas. A ver, en YouTube vamos mejor, sí, 200, 400, tal. Bueno, la de Bayona. la de Napoleón tuvo 400 y pico. Sí. La de Bayona. ¿Bayona cuántos youtubers han visto? 300 y pico, 300 y 400. Y muchos haters. Si ya tienes haters, lo haces bien. A ver, pero. Nosotros somos un programa muy selecto. Somos el programa de cine para los que les gusta el cine. Sí. Para los muy cafeteros. Porque para hablar de los 80 solo hace falta la Wikipedia y nostalgia. Eso. Pero para hablar del cine que se estrenó la semana pasada hay que tener valor. Y conocimiento. Y mucho tiempo. La semana que viene vemos... Siempre digo lo mismo, que si alguien puede demostrar que ha llegado al final del programa, que venga aquí, que un día con nosotros, yo le invito al Burger King. 17 escuchas. Dejan el su película y el 17. Traemos comida y encantados. Que para la semana que viene, ¿cuál? ¿Hacemos lo de decir...? ¿Cuál es la de la semana que viene? Y luego la pasamos un poquito por el forro. A ver, la de Chicas Malas. Me gusta mucho que Javi Pastrana, que es nuestro director, con un intervalo menor de 24 horas nos dice de qué vamos a hablar. Este programa se prepara Muy bien. Menos de 12 horas. 36. Perdona, pero... A principios de semana solemos preguntar de qué hablamos. Sí, sí, sí. No, pero cuando nos acordamos. Pero hasta que no llega el intervalo final. Muchas veces, como ponen los estrenos ahí el miércoles, pues. Sí, no, que es normal. Y algún día lo he puesto el jueves por la mañana, el reparto de películas. Sí, sí. Bueno, más de un. El jueves a las 2 de la mañana. El jueves, sí, sí. Menos mal que yo soy de madrugar y me consigo esperar. Y yo de trasnochar. Entonces los conseguimos. Pero entonces, que vamos a entrar a ver la del musical de las chicas malas. Yo
voy a explicar mal, si queréis ver alguna otra. Yo... Pero Ernesto dice que, veamos la película de Memeo, que es la segunda parte de Memento. Os voy a decir... Os voy a decir el programa... ¡Joder, Ramón! Dejadme un momento. Os voy a decir el programa que tengo para el jueves por la tarde. ¿Vale? No, el sábado por la tarde. Sábado por la tarde, a las 4... A las 4, chicas malas. No. Escuchadme, a las 4, Multicines Guadalajara, chicas malas. Perfect Days, 18.05. Y Bikitter, el protector, 20.30. Oye, vale. Pero una cosa. Sesión triple. Os digo, este jueves... Ah, no, es hoy. Hoy. Es hoy. La de Yo Capitán. La de Yo Capitán en HBO es hoy. Seguirá también el próximo video. Pues ya viene. Venga, Ernesto, vamos a hacer pipí. Gracias. Ramón, tu frase. Que nada, que muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine. Centauros del Alcarria. Me gusta, like, compartir, todo eso. ¿Cuál ha sido vuestra película? Adiós, Ernesto. Ernesto.